Probando, probando, 1, 2, 3, probando. Chicos, por favor, avísenme si se me escuchan el micrófono, por favor, avísenme, confírmenme si tienen audio. Genial, chicos, genial, genial. A ver, son 11 y 16. 5 minutos, 11 y 21, arrancamos, ¿ok? ¿Les parece? 11 y 21. Déjenme acomodar acá unos settings para ver si salimos tanto en YouTube como en TikTok en vivo al mismo tiempo, ¿ya? Déjenme acomodar unos settings. Vayan dejando sus comentarios en la caja y hablamos de lo que sea, chicos, de lo que sea. No ha habido muchas noticias de universitario porque la U está de para por el tema de la selección, pero estamos acá para hablar de lo que sea, chicos, lo que ustedes quieran. Estamos jodidos en el fútbol femenino, ¿eh? Jodidos. Ahorita también hablamos de ese tema, no se preocupen. Con tabla, todo, vamos a analizarlo, no se preocupen. Jodidos en el fútbol femenino, sí, así es. Denme un par de minutos, chicos. Como les digo, estoy tratando de configurar unos settings acá para poder salir en vivo a la vez entre YouTube y TikTok. La última vez que lo hice no fue bastante bien, la conversación fue fluida porque iba contestando mensajes de ambos lados, así que estoy tratando de hacer lo mismo. Ya denme unos minutos mientras acá arreglo unas cosas.
Ojo, también, si quieren, hablamos largo y tendido del tema del TAS. Lo del TAS, que Alianza Lima retiró su denuncia frente al TAS. Hay bastante tela por cortar. A pesar de que la U no ha jugado, no ha habido actividad con Universitario de Deportes, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Ya lo dije, hablamos de Alianza, el TAS, Oliver Song en la selección, lo que ustedes quieran, chicos. Mundial de League of Legends, ¿en serio? Esta aplicación para hacer en vivos en TikTok, chicos, es una completa mierda, déjenme decirles, ¿ah? Completa mierda. Tienes que pedir permiso, renovar tus permisos, una cagada. Por favor, ténganme un poquito de paciencia que ahorita salimos. ¿Qué tal el domingo, gente? ¿Qué tal el domingo? ¿Qué han hecho hoy día? Yo en mi caso del fútbol femenino no lo he podido ver. No lo he podido ver porque he estado haciendo cosas personales con la familia.
Bastante ocupado, a decir verdad. Bastante, bastante ocupado. ¿Qué tal ustedes? Cómo están llevando estos días sin fútbol por parte del equipo principal de la U? Eso es cierto, mi estimado Alexis, eso es cierto. ADT todavía tiene chances de salir campeón. No he visto el resultado del partido de hoy, creo que hoy jugaban, pero ahorita lo analizamos. Ahorita lo analizamos, no se estresen, un ratito. Ténganme paciencia, por favor. Listo, chicos, listo, listo, listo. Ya tengo listos todos mis settings. Déjenme un minuto ir a buscar mis lentes para ponérmelos y listo, salimos en vivo. Denme un minuto que ya tengo todo listo.
Hola chicos, ¿cómo están? Ahora sí, arrancamos el en vivo del día de hoy. ¿Qué se cuentan, muchachos? ¿Cómo están? A ver, voy a empezar a leerlos un rato. Déjenme, ya configuré todo. La verdad que me causa un dolor de jaqueca tremendo esta aplicación, el programa que se utiliza para salir en vivo por TikTok. Más fácil se me hace agarrar el teléfono, programarlo y sacar un en vivo así express, por así decirlo, desde el celular, pero puta, salir en vivo desde la computadora, este programa que se usa, puta, es un dolor de cabeza. Bueno, al menos para mí me genera un dolor de cabeza tremendo, ¿ah? Tremendo. Definitivamente se me hace mucho más fácil salir a través de YouTube, definitivamente. Definitivamente. Ya lo tengo todo configurado. A ver, lanzamos en TikTok. Ya, también estamos en vivo en TikTok. A ver, muchachos, los leo un ratito. A ver, ¿qué dice? Jaime, buenas noches. Cristo, buenas noches. Agustín, buenas noches. Jaime, Alexis. A ver, vamos a leerlos un poquito. ¿Qué dice? Cristo Vila. Hola, amigo, ¿cómo estás? Soy nuevo, soy hincha hasta la muerte de la U. Bienvenido, Cristo Vila. Bienvenido. Todos los hinchas cremas son bienvenidos en este espacio. Este espacio, la verdad, que lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Primero por la institución y segundo por estar en contacto con más gente crema, ¿no? Siempre, con todas las mejores intenciones, para que podamos tener un espacio donde conversar sobre esta pasión que nos une, que es Universitario de Deportes. Siempre predispuesto a conversar sobre la U. Agustín Meléndez, sí se escucha, probando, si hay audio, sí hay audio. Buenas noches, voy a estar dobleteando porque ya empezó el Mundial. ¿Mundial de qué, Jaime? Te leí hace un rato, pero no entendí. ¿Mundial de qué? ¿Qué cosa ha empezado? ¿Mundial de qué o qué? Por favor, a ver, cuéntanos un poquito, explícanos porque no la tengo muy en clara. ¿Mundial de qué? ¿Qué Mundial ha comenzado, mi estimado Alexis? Alexis era, discúlpame, ¿dónde estás? Jaime, ¿Mundial de qué? A ver, cuéntanos un poquito, ¿Mundial de qué? ¿Qué Mundial ha comenzado? Alexis, molesto por el mal arbitraje femenino en la Libertadores, más allá que no estuvieron las Leonas a la altura. Definitivamente, completamente de acuerdo contigo, las Leonas no estuvieron a la altura. Creo que la Copa Internacional les ha quedado bastante grande. A la gente de TikTok, por favor, discúlpame que te corto la conversación, Alexis. A la gente de TikTok, por si acaso, ahorita voy a poner una imagen de fondo. Si ven esos espacios en negro, no se estresen. Ahorita voy a poner una imagen de fondo, estoy buscando una imagen que poner. ¿Mundial de qué? A ver, cuéntanos. Perdón, a ti ya te había leído, mi estimado Jaime. Molesto por el mal arbitraje, definitivamente. Ahorita vamos a analizar la tabla. Me parece que si bien la U viene de dos derrotas consecutivas, me parece que todavía tiene chances. Me parece. Ahorita vamos a analizar la tabla, no te preocupes que ahorita vamos por ahí. Jaime, ¿cómo? No me haga decirle cosas fuertes, hincha crema. No va a estar enterado de las Leonas hoy. Enterado estuve hasta cierto punto, como mencioné hace un rato. En la previa, he estado muy ocupado con temas personales y en cierto punto prendía de rato a rato el Facebook, porque lo han estado transmitiendo por Facebook, la página de Nativa. Y en un punto vi que iba 3-0. No sé si así habrá quedado, no sé si habrá habido más goles, la verdad, a ver si me lo dejan en los comentarios. Pero igual ahorita vamos a analizar un poco el partido de las Leonas en estadísticas, ¿no? En juego no puedo analizar algo que no vi, pero en estadísticas ahorita lo vamos a analizar un poco. No te preocupes. Agustín Meléndez, Agustín José Manuel Meléndez. No sirvieron los refuerzos. Debieron buscar refuerzos con nivel atlético y que corran rápido. No sabría decirte cómo jugaron los refuerzos hoy, pero en el primer partido a mí me parece que cumplieron. No esperaba que destaquen, porque definitivamente pues hay una cuestión llamada pues engranaje, se necesitan conocer entre ellas, aprender a compartir entre ellas, a conocerse, a jugar en equipo, y tú no puedes pedir pues que se integre tan rápido a alguien que recién llega, ¿no? A menos a mí me parece ilógico pedir engranaje a un equipo que recién se está armando.
Pero lo que vi en el primer partido a mí me entusiasmó. Ahora que el día de hoy no haya sido así, que el día de hoy ya hayan jugado todos hasta las patas, ya es algo pues que no, y es algo que no estaba comprendido entre lo que yo pensé que podía pasar, ¿no? A ver, bueno, voy a ver el Mundial del League of Legends. Hoy no duermo. Ok, Jaime, a ese mundial te refieres, al de League of Legends. Alexis Macliebra. Con angustia piénsalo. Si la U, Cristal y Alianza pierden la penúltima fecha y ADT gana, podría salir campeón del clausura. Ah, a ti te leí, Alexis, en la previa. Sí, efectivamente, creo. No sé cómo ha quedado ADT hoy día. No sé cómo ha quedado ADT hoy día, pero hasta antes de jugarse la fecha, sí sabía que ADT seguía con vida. Tenía vida y tenía posibilidades. Ahorita vamos a ver la tabla, vamos a ver el resultado de ADT, vamos a enterarnos juntos de todo esto. Pero denme un minuto, denme un minuto. Lo único que necesito hacer acá, ya estamos en vivo en TikTok también. Lo único que estoy buscando una imagen nada más para ponerla de fondo. Es lo único que estoy buscando. Déjenme para poder dedicarme netamente a responder mensajes. A ver. No se preocupen, que esto es súper rápido. Simplemente que debería ser súper rápido. Lo que pasa es que como no conozco los settings acá en esta aplicación de miércoles, me cuesta un poco encontrar la opción exacta que estoy buscando. A ver, ADT le ganó Unión Comercio 3 a 0. Ganó ADT. Eso quiere decir que sigue en carrera, señores. Sigue en carrera. Y prácticamente mató a Unión Comercio. Mandó a Unión Comercio el descenso. Prácticamente me parece que Unión Comercio y Boys estaban comprometidos con el descenso. Jeff, mi estimado Jeff, miembro del canal. ¿Cómo no, Jeff? Saludarte, mi estimado Jeff. Muy buenas noches, bienvenido. Aprovecho que acabo de saludar a Jeff para decir a los nuevos miembros del canal que YouTube no me permite mandar mensajes privados. No me permite mandar mensajes privados. Entonces yo no tengo cómo preguntarle su teléfono para agregarlos al grupo de WhatsApp. Ustedes tienen que entrar al apartado para miembros, buscar la publicación en donde está el grupo de WhatsApp y ahí dejarme su número de teléfono. Yo inmediatamente lo lea, lo apunto y lo borro. No se preocupen, su teléfono no va a quedar ahí guardado para que otra persona lo pueda ver. No, no va a quedar ahí guardado. Yo lo borro, no se preocupen por eso. Su teléfono, su información privada sigue siendo privada. Por eso no se preocupen. Pero necesito que ustedes, necesito que ustedes me dejen su información en ese apartado, porque si no, yo cómo sé su número de teléfono para agregarlos al grupo de WhatsApp. Eso es esto para los nuevos miembros. Recuerden, por favor, su número, necesito su número de teléfono. A ver, a ver, a ver. Creo que ahora sí ya tenemos la imagen en TikTok. Ya no estamos con el fondo negro. Jeff, ahora sí te leo. Discúlpame, Jeff, que te corté. Ani del Carpio no es para la U. Desde que terminó el campeonato nacional sabía que debíamos reforzarnos con una arquera. Completamente de acuerdo contigo. Esto puede sonar un poco, no sé si discriminador es la palabra, puede sonar un poco discriminador de mi parte. Pero justo eso yo estaba conversando con mi viejo hoy día cuando estábamos hablando del fútbol femenino. Y justo yo le decía, esa arquera a mí no me parece para la U. No me parece. Yo la veo muy Pokémon, o sea, muy chiquita, muy gordita. Veo que le cuesta. El primer gol fue una mazamorra. O sea, se le escapa tontamente. Y yo digo, esa arquera no es para la U. No es para la U. La veo muy chiquita, muy gordita, muy Pokémon, por así decirlo. Yo hasta ahora no le he visto volar y sacarte una pelota de arriba del palo de la esquina. No la he visto hacerlo. Yo no la veo con potencial para ser arquera de Universitario de Deportes, ¿no? Angie Salazar es muy buena. Deberían hacerle un contrato por 2 años. La chilena Pino también cumple y la delantera es otra. Sanjay. La Sanjay, mi amor platónico, la Sanjay, jugó, no sé, ¿qué tal jugó? Yo no le tengo. Lo mío más o menos con Sanjay es un poco de admiración, de. Me parece muy guapa la jugadora, pero en juego no creo que esté para la U. No creo que esté para la U.
Cierto, pero es más ágil que las que están actualmente, Jaime. Sí, pero justamente eso es lo que estábamos opinando, que debería venir otra arquera. O sea, si vas a comparar entre lo que tenemos, definitivamente pues podría ser la mejor entre lo que tenemos. Pero no hay que conformarnos con eso, o sea, algo más hay que traer, algo mejor hay que traer. A ver, leo a los chicos de TikTok un ratito. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Víctor. Crema, ¿viajas a Cusco? No, no puedo viajar a Cusco porque esto ya lo dije. De repente en TikTok no están tan acostumbrados a mis en vivos. Esto yo ya lo dije varias veces. Yo no vivo de redes. Yo tengo un trabajo, tengo un horario de oficina. Yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, yo cuando grabo videos en TikTok, saco videos con mucha frecuencia porque para grabar para TikTok solamente necesito 5 minutos. O sea, paro todo lo que estoy haciendo por 5 minutos y ya está listo un video para TikTok. Para YouTube, no. Para YouTube yo necesito más o menos presupuestar entre 20 a 40 minutos para grabar, solo para grabar, y unos 10, 15 minutos extra más para poder subirlo, editar la miniatura y todo eso, ¿no? Entonces, ya, más o menos exagerando una hora, ¿no? Entonces, a mí me cuesta subir contenido para YouTube porque necesito tener tiempo libre. Por eso es que cuando yo grabo para YouTube o grabo muy temprano en la mañana, a golpe de 6, 7, y en el transcurso de la mañana subo el video que grabé súper temprano, o grabo ya tarde a partir de las 6 cuando ya terminé de trabajar. Entonces, no me pasa eso con TikTok, porque en TikTok solamente agarro el teléfono, hago mi video y lo subo porque solamente me toma 5 minutos. Entonces, como digo, no vivo yo de redes. El día que pueda vivir de las redes, puta excelente, yo renuncio a mi trabajo y me dedico a esto. Pero no vivo de redes, entonces no puedo dejar todo para irme a Cusco. Me es imposible. Víctor, buenas noches. A ver, hermano, ¿vas a viajar a Cusco? Ya contesté esa pregunta, mi estimado Víctor. No, no voy a viajar a Cusco por ahora. Lo que sí, esto ya lo compartí varias veces en los en vivos, ya lo compartí con ustedes. Tengo el sueño de que con este canal, el próximo año para el centenario, es un sueño que yo tengo, porque hace, ¿qué les hablo? Hace aproximadamente 3 semanas será. YouTube ya me empezó a generar, a monetizar. Ya monetizo por el canal de YouTube. No mucho, creo que estoy monetizando lo mínimo, pero ya empezó a monetizar el canal de YouTube gracias a ustedes, porque el canal ha crecido exponencialmente. En 3 meses que tenemos de haber lanzado el canal, o sea, ya estoy monetizando. A mí me parece eso increíble. Hay gente que durante se demora un año en monetizar. Y esto solamente lo hacen ustedes, hinchas de Universitario de Deportes. Entonces, tengo un sueño que ojalá se dé de que de acá a diciembre o a más tardar enero, pues el canal empiece a monetizar una cantidad considerable que a mí me permita el próximo año tomarme un año sabático del trabajo y pues viajarme por todo el Perú y estar presente en todos los partidos de Universitario a lo largo del año. Es un sueño que yo tengo, es viajar con el equipo durante todo el centenario. Ojalá se pueda dar, está difícil. Está difícil porque en el plazo que yo me he puesto 3-4 meses de plazo, monetizar la cantidad que yo gano por mi trabajo va a ser un trabajo muy difícil, chicos. Entonces, la única manera es que este canal crezca, siga creciendo de manera exponencial como ya ha venido creciendo. Para eso necesito de su ayuda, que compartan, que se suscriban, que comenten, que dejen su like, porque eso hace que el algoritmo, no solamente YouTube, también de TikTok, el algoritmo de las redes hagan su magia. Y el canal empieza a ser sugerido a más gente, ¿no? Es la ayuda que ustedes me pueden dar, ¿no? Es la ayuda que ustedes me pueden dar para que este canal pues empiece a reventar. Neil, buenas noches, Neil. Lo mismo digo, Josecito. Ángelo Luna 442. Elegante, crema. Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias, Neil. Muy buenas noches con ustedes. Bienvenidos al en vivo. Regreso con la gente de YouTube para leerlos. A ver dónde me quedé. Creo que me quedé con Jaime William. Lo hizo cuando jugó en Alianza en el clásico de la final. Nos quitó el gol del empate en esa final. ¿A quién te refieres? A la arquera de Universitario de la que estábamos hablando. A la arquera, a la chica. Jugaba para Alianza. Mira, ese dato me agarra por sorpresa. No tenía que la flaca jugaba para Alianza. No la tenía. A ver, Agustín Manuel Meléndez. Es terco ese profe colombiano. No sabe parar el equipo. Dios nos ayude, el otro año puede ser catástrofe y en varones también fallan con los fichajes. A ver, Agustín, ¿con los fichajes se falló este año? Sí, con los extranjeros.
Creo que a nivel local, a mí me parece que lo hicimos no, digamos, perfecto, pero se trajo fichajes cumplidores a nivel local. Con los extranjeros creo que sí fallamos. De los extranjeros, de los cinco extranjeros que se trajo, perdón, de los cinco extranjeros que se trajeron, extranjeros que se trajeron, solamente dieron la talla Ureña y por ahí Riveros. Dos de cinco. Los otros tres fueron paquetes. Ahora, a veces sí hay que apostar. Eso no solamente en universitario, en todos los equipos del mundo. A veces hay apuestas. Pero tú haces una apuesta. No haces tres. Herrera fue una apuesta. Pérez Guedes fue una apuesta. Porque Pérez Guedes ya venía siendo irregular en Melgar. Ustedes recordarán que de ese equipazo de Melgar que llegó a semifinales de Sudamericana. ¿A semifinales o cuartos? Semifinales, creo. Ese Melgar que llegó a semifinales de Sudamericana, recordar que Pérez Guedes no era la estrella de Melgar. Entonces, y ya se metía a sus cagadones. O sea, nosotros no es que le quitamos a Melgar un jugador. Melgar ya no lo quería. Y nosotros tomamos la oportunidad de que había un jugador que había llegado a semifinales en Copa Sudamericana, que estaba quedando libre y la U lo trajo, ¿no? Entonces, eso fue una apuesta. Lo de Di Benedetto para mí también fue una apuesta. Vino, si no me equivoco, vino de un equipo chico de Argentina, no vino de un grande. Entonces, tuviste tres apuestas. Tú puedes apostar con un jugador, puedes apostar con dos. A lo mejor te sale, a lo mejor no, pero puedes apostar con uno o dos. Apostar con tres, apostar con tres, no lo sé. Y eso, que Riveros también fue una apuesta. Porque Riveros en su última temporada, a Riveros hay que recordar que se le trajo por su currículum, mas no se le trajo por su presente. Venía de un mal presente Riveros. O sea, el último año, su último año en Barcelona, no jugaba. Muchos no recuerdan eso, pero Riveros en su último año no jugaba, no era titular. Entonces, Riveros también fue una apuesta. Siendo sinceros. Cuatro de tus cinco fichajes fueron una apuesta. Ureña no fue una apuesta porque Ureña venía siendo estrella de la Liga Colombiana. Ureña no fue una apuesta. Él venía siendo titular en su equipo, venía siendo estrella. De hecho, todo el mundo se sorprendió cuando él anunció que se iba a la Liga Peruana. Todo el mundo en Colombia se sorprendió. Creo que Ureña fue un muy buen fichaje por parte de Universitario. Pero uno. Y los otros cuatro. No de los otros cuatro, ninguno fue una contratación segura. Los otros cuatro, todos, sin excepción, todos fueron apuestas. Fueron apuestas. A ver, lo sigo leyendo. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ok, comparto eso de buscar afuera a otra arquera, pero sabes bien que el arco. Se le debe dar confianza. Para el centenario, varios canales cremas irán para el cielo. Puede ser, Jeff. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo tengo el tiempo en contra. Yo tengo el tiempo en contra. Una cosa es que durante el centenario, los canales suban, pero así. Durante el centenario. Antes del centenario, o sea, hasta diciembre, enero. Incluso con el campeonato acabado. O sea, es decir, sin noticias de Universitario. Sin campeonato de por medio, todo va a ser bajo, todo. Y justamente ese es el periodo que yo me he puesto de plazo, ¿no? Hasta que empiece el campeonato, es el periodo que yo me he puesto de plazo. Y va a haber cero noticias, cero actividad. De lo único que podríamos hablar sobre universitarios es sobre rumores de fichajes. Nada más, no se podría hablar de otra cosa. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ya, Jaime Arranguiz. Esto de YouTube es como el amor. Si tienes altas expectativas, el amor se acaba y te hundes. Mejor como el fútbol, paso a paso. Correctamente, es correcto, Jaime, es correcto. José Luis Medina. Lut, quiero meterle. Luke, quiero meterle 100 a que la U gane en Cusco con fe. Yo no soy Luke, mi estimado. Luke es otra persona de otro canal. Me parece que tiene. A ver. Yo sigo a Luke, yo lo sigo. Me parece que da muy buena información. Muy buena información, pero a veces de repente le falta practicar un poco vocalización, hablar un poco más rápido. Me parece que da mucha vuelta a la hora de hablar. No lo sé, a lo mejor yo cometo el mismo error. No quiero tirar la piedra, no quiero tirar la piedra, no quiero matarlo, no quiero criticarlo. Pero su contenido me parece bueno.
Eso sí quiero resaltar de Luke. Pero mi estimado, te has equivocado, ese es otro canal. Jeff, Annie del Carpio C es tricampeona 2021-2022 con Alianza Lima y 2023 con la U. Ah, mire ese dato, Jeff, yo no lo tenía. Tengo que ser sincero con ustedes, es bueno, esto ya lo saben algunas personas. Yo no seguí el fútbol, yo no sigo el fútbol femenino, no lo sigo. He seguido a las Leonas en la última parte del campeonato de este año porque estaban peleando arriba y estaban a punto de campeonar y estaba la moda esta de llenar los estadios. Alianza estaba llenando su estadio incluso para el fútbol femenino. Se impuso la moda esta de que la U pueda batir el récord sudamericano en asistencia para un partido de fútbol femenino. Entonces me vi la final. Yo no he visto el campeonato a lo largo del campeonato, yo he visto la final. No soy de seguir el fútbol femenino, me van a disculpar. Lucas Depa, si no ganamos en Cusco, nos despedimos del campeonato. Esperemos el equipo salga con todo porque ese partido es una final. Definitivamente es una final. Es una final. Jaime Aránguiz, pero recuerden que Fossati no tuvo nada que ver con los fichajes, sino Barreto. Miren, muchos critican a veces a Fossati, pero la gente efectivamente se olvida de que él no armó el equipo. Él no armó el equipo. Fossati no armó el equipo. Y al César lo que es del César, siempre digo, desde que Fossati agarró el equipo, Universitario fue una aplanadora jugando en Lima. No solamente de local, sino en Lima en general. O sea, cuando le tocó ser visita a la U, frente a Municipal, frente al Boys, frente a Cantolao, porque vamos a considerar Callao como parte de Lima, ¿no? Ellos son provincia, pero provincia constitucional, no una provincia departamental, nada, no, son una provincia constitucional. Así que vamos a hablar como si fuese en Lima. Cuando a la U le tocó jugar frente a Boys, frente a Cantolao, frente a Municipal, también hizo buenos partidos, frente a Alianza, frente a Cristal, o sea, hizo buenos partidos. Entonces, la U en Lima, yo creo que Fossati hizo la tarea. Por ahí uno o dos partidos que no se jugó bien. Pero es lo normal, ¿no? Es lo normal. Pero en Lima, Fossati hizo su tarea. El problema de Fossati fueron dos. Uno completamente suyo y el otro, bueno, suyo a medias. Y el otro algo que definitivamente de él no dependía. El que no dependía de él era el gol. Porque tú los puedes enseñar a los chicos todas las técnicas, las tácticas, las jugadas, decirles qué tienen que hacer frente al arco, pero la final es quien patea es el jugador. El que está frente al arco es el jugador. Fossati no va a patear por él. Fossati no le dice a Valera, oye, mándala al cielo. Valera la manda al cielo porque es para lo que su talento le da, ¿no? Fossati no le dice a Perejedes, oye, piérdete 5 goles por partido. Fossati no le dice a Apolo, oye, Andy, corre, llega hasta el área y manda un centro al bulto, ¿no? Eso ya es talento neto de los jugadores. Eso no se lo va a dar Fossati. Eso no se lo va a dar Fossati. Y algo que sí dependió de él a medias fue jugar, así como juega en Lima, jugar de visita. Creo que Fossati le faltó hacer que el equipo juegue fuera de Lima como juega en Lima. Queda con una gran deuda jugando fuera de Lima. Pero, ojo con esto, ¿por qué yo no culpo de todo a Fossati? Porque a lo mejor pues hay que ser conscientes de que él no armó este equipo. Él de repente tiene su manera de jugar de visita, quiere imponerla y no tiene los jugadores para hacerlo. No, digo a medias, porque tranquilamente para eso él es un técnico de categoría y debe adecuarse a lo que tienen disponibilidad en el plantel. No, pero repito, es una responsabilidad a medias. Entonces el próximo año con Fossati que armando este equipo, ¿cómo no voy a tener altas expectativas? Si todos hemos visto que en Lima hemos sido una aplanadora. Todos lo hemos visto, ¿no? O solamente yo lo he visto. O solamente yo me he dado cuenta que la U en Lima ha pasado por encima a sus rivales. Ha habido partidos, ustedes ya lo saben que yo siempre reniego de esto, ha habido partidos en los que hemos tenido que ganar por 5 o 6 goles de diferencia y los terminábamos ganando por 2. Eso ya no es culpa de Fossati. Ha habido partidos muy difíciles en los que tranquilamente hemos podido quedarnos con un triunfo por 1 o 2 goles y nos hemos quedado con el empate o a veces con una derrota porque nuestros delanteros se fallaban los goles. Eso no es culpa de Fossati. O sea, Fossati no armó este equipo. ¿Ustedes tienen alguna duda de lo que podemos llegar a jugar si Fossati lo arma? Si le traen los jugadores que él pide. Ojo con eso. Ojo con eso.
A ver, ¿dónde me quedé? Pero recuerden que Fossati no tuvo nada. Ah, ya está, ya te leí, mi estimado. Williams M, mensaje cancelado, mi estimado Williams. Dios sabe lo que te escribiste. Jesús sabe lo que escribiste. José Luis Medina, le hacía cherry a otro canal, crema, lo siento. Así es, mi estimado Luis, estabas hablando del buen look, el buen look. Muy buen, no, no quiero que mis palabras, lo que dije sobre el look, se malentienda. Me parece que su canal tiene muy buen contenido. Yo, hasta yo lo sigo. Los youtubers de la U deben estar unidos, pero Calle Sam también tienes el boli, como que no hay nada de la U. Mi estimado, hay que recordar que la U, ¿verdad? La actividad del vóley estaba por comenzar. Sí, tienes toda la razón. También hay cosas de la U. Yamita P, Califa descendido. Califa descendido. No te entiendo, Yamita. Anthony Pablo Ramírez, ojalá el próximo año el fútbol femenino empiece en enero, para que el calendario les permita una mejor participación en la Copa Libertadores. Eso es muy cierto, necesitan tener rodaje, necesitan tener partidos, necesitan más rodaje, como tú dices. Diego, y dale crema toda la vida. Bienvenido, Diego, a TikTok el en vivo. Bienvenido, Diego. A ver, lo sigo leyendo en YouTube. Yamita P, a Valera le falta alguien que pelee el puesto. Definitivamente, Valera se siente demasiado cómodo arriba y eso no ayuda a la competitividad. Eso no ayuda. Un jugador, eso sí, yo siempre he creído lo mismo. Un jugador no puede estar solo en su puesto. No puede. Porque si no tiene alguien que le respira la nuca, no tiene motivación para superarse a sí mismo. Eso es así. El plan nunca fue Valera. El plan nunca fue Valera. Era el argentino. Ah, verdad que a comienzo de año iban a tener un argentino que también lo estaba peleando Alianza. Alianza también lo quería. No me acuerdo cómo se llamaba este argentino. Pero el argentino decidió quedarse en su país, ¿no? Jugar primera división porque él venía de segunda. Si la memoria no me falla. Pero también lo buscó un equipo de primera división o su equipo ascendió, no me acuerdo cómo fue la historia. Se lo estaban peleando la U y Alianza, pero sin embargo, el argentino al final nos dejó a los dos tirando cintura y se quedó en su país. Al Duke también tuve que cambiarle el chip. El club es mucho más que solo fútbol, se tiene muchas otras disciplinas. Correcto, Jaime, tienes toda la razón. Yamita P, este canal no es de los Gremlins, no entiende el contexto. William M, nada malo, José, solo estaba redundando y ya estás en otro tema, pero las chicas hoy sí me hicieron renegar. Saludos y dale U. Vegetti. Ah, Vegetti era el delantero, Agustín Manuel, mi estimado. Vegetti, exactamente. Tienes toda la razón. Vegetti. A ver, chicos, paro de leerlos un rato. Diego en TikTok, que dice, tenía la edad de Herrera. Ah, y era tío Vegetti. Ah, mira, mira. Vamos a sacarnos de duda. Vegetti. Bigote. Ay, YouTube. Vegetti. A ver, Pablo Vegetti. Pablo Vegetti, 34 años. Club Regatas Vasco da Gama. Equipo actual en el Vasco da Gama. Club Regatas Vasco da Gama. Pero Vasco da Gama no es, disculpen la ignorancia, ¿eh? No es de Brasil. Es de Brasil. Yo recuerdo que el pata se quedó. Sí, es de Brasil. Es de Brasil. Y yo recuerdo que este pata se quedó en Argentina, entonces ha cambiado de club, ¿no? Ha cambiado de club. Ahora vamos a entrar de sapos nomás, ¿ah? Vamos a entrar a su, a su, a su, a su historial. P. Belgrano. Había jugado en Belgrano y después se fue a Vasco da Gama de Brasil, porque sus números en Belgrano, no estoy seguro, pero creo que fueron buenos. Creo que fueron buenos. En primer, Belgrano jugó segunda división, después ascendió a primera. 27, ¿qué es este 27? Participaciones y goles. En primera división tuvo 27 participaciones, 13 goles. Nada mal, nada mal. Un gol cada dos partidos, nada mal. Por eso es que se lo llevaron a Brasil. Habrá tenido su edad, habrá sido mayor, pero teniendo la edad que tiene, haber metido 13 goles en una temporada. Y eso que yo desconozco, creo que fue en media temporada, porque mire, fue 2023 y 2023 ya está en Brasil, y en Brasil tiene 8 partidos y 6 goles. Fue en media temporada, 13 goles en media temporada en el fútbol argentino. Yo creo que nos perdimos un delanterazo. Creo yo, nos perdimos un delanterazo. No tiene goles ni en Copa, ni en torneos internacionales, ¿no? Ni Copa Argentina, ni torneos internacionales, solamente en la Liga Argentina.
27 participaciones, 13 goles, me parece excelente, ¿eh? O sea, yo no, definitivamente yo creo que nos perdimos un delanterazo. Alianza también, recuerdo muy bien claro que tanto Alianza como la U se lo estaban peleando a inicio de año. Lo recuerdo muy bien. A ver, vamos a buscar la liga. La Copa Libertadores Femenina. Vamos a ver qué nos dicen, señores, cómo va la tabla. Posiciones. La U está en el grupo B. No sé por qué YouTube no le pone el escudo a la U. Ya me había percatado de esto antes. Si lo tienen para el equipo masculino, o sea, solamente es el mismo escudo. Ellos tienen que detectar que es el mismo club y jalar la imagen, nada más. A ver, 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 a ver. Club Universidad de Chile, ¿no? La U de Chile. Partidos jugados, dos, ganado. Ha ganado sus dos partidos, la U de Chile. Miren, miren, miren. Y acá tenemos. Acá tenemos. Santa Fe. Tiene un partido ganado, tiene 3 puntos. La U de Chile, ya lo dije, tiene 6. Santa Fe tiene 3 puntos. Club Olimpia tiene 3 puntos con un partido ganado. Y la U, 0 ganados, 0 empates, 2 derrotas, 0 puntos. Estamos colero del grupo. Eliminados no, porque si le ganamos a Olimpia, vamos a sacar la calculadora. Bueno, si le ganamos a Olimpia, el tema es. El tema, no me jodas, menos 5, perdimos por 4-0, no me jodas, 4-0, a ver chicos, vamos a salir un ratito de la tabla. 4 goles a 0, puta, qué terrible, a ver, Santa Fe tuvo 14 remates de los cuales metió 6 goles, no, perdón, remates al arco 6, perdón, 14 remates de los cuales al arco fueron 6, la U tuvo 13 remates de los cuales al arco fueron 2, 2 directos de 13, o sea que 11 se fueron al cielo, se fueron al córner, chocaron en los defensas. O sea, no, no puede ser. Esto parece el equipo masculino de la U. 55% de posesión de Santa Fe, 45% de Universitario, pases 340, 295. Repito, chicos, no, yo no vi el partido, simplemente estoy analizando los números. Y acá los números me dicen, pues, que Santa Fe tuvo más posesión, sí, pero no mucha más posesión, ¿no? Precisión en los pases, 68% Santa Fe, 63% la U. O sea, no es. Numéricamente yo no veo que hayan sido superiores a nosotros. Lo que sí veo es que la U falló bastante. O sea, no puedes de 13 disparos, dos que vayan directo al arco. O sea, me parece muy poco. Muy poco me parece. Y 4-0 al sumar. Minuto 36, minuto 49. 58 de penal y en el minuto 90, o sea, ya acabando. En el último minuto del partido nos metieron el cuarto. Puta, qué paliza de la UA. Paliza. Bueno, a ver, volvemos a la tabla. La tabla tablita, tabla tablita, señores. Grupo B, ya lo dije. A ver, la U de Chile 6 puntos, Santa Fe 3, Olimpia 3, Universitario 0. Eliminados, no estamos. Eliminados no estamos. Matemáticamente se puede, pero yo creo que todos concordamos en que está difícil, ¿no? El próximo partido la U va a jugar contra Olimpia, ¿no? Por descarte, porque ya la U de Chile y Santa Fe nos ganaron, entonces todavía no jugamos contra Olimpia. Vamos a jugar contra Olimpia. Si le ganamos, podemos empatarlos, siempre y cuando la U de Chile le gane a Santa Fe. La cosa es que la U de Chile se dispare, que se vaya. La U de Chile se dispara, sumaría 9 y pues Santa Fe se quedaría en 3 con una diferencia de 3 goles. Con una diferencia de 3, de más 3 goles. Nosotros menos 5, entonces que Santa Fe se quede ahí en. Bajaría a 2, bajaría más 2 porque tiene que perder, por lo menos le tienen que meter un gol, por lo menos. Entonces la U, si le gana Olimpia, si la U de Chile le gana a Santa Fe, la U le gana a Olimpia. Y mete más de 7 goles. Listo, chicos. Solamente tenemos que meter más de 7 goles. Es tan difícil, no creo que sea. Ay, 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 muchachos. La verdad que puta, 5 goles en contra. ¿Ven ustedes la importancia de meter gol? ¿Ven por qué yo reniego tanto con el equipo masculino de la U? Yo reniego cuando veo que tienen para meter 6, 7 goles por partido y puta, meten uno, meten dos. O sea, yo reniego, pero reniego mal.
ven acá, miren, o sea, por más de que, imagínense que se le den los resultados a la U. Imagínense que la U de Chile golea a Santa Fe, ya, que lo golea, le mete tres goles. La U de Chile le mete tres goles a Santa Fe, con lo cual su diferencia de gol quedaría en cero, ¿no? Ahorita tiene más tres. Si la U le gana por tres goles, lo deja en cero en diferencia de gol. Imagínense que la U le gana a Olimpia por 3 a 0. La U tiene menos 5, menos 5. O sea, si ganamos nuestro partido por 3 goles a 0, quedaríamos en menos 2. Igual estamos fuera porque Santa Fe estaría en 0 y nosotros menos 2. O sea, ven la importancia de los goles. Igual es el torneo clausura, señores, ya hablando del equipo principal. El torneo clausura se define por goles. No va a haber partido definitorio. A fin de año, si la U, Melgar, Alianza, ADT, Cristal, los cinco quedamos empatados, si los cinco quedamos empatados en puntos, a los playoffs va a ir el que tenga mejor diferencia de gol. Y ahí nos vamos a arrepentir de todos esos partidos que debimos de haber ganado por 5-0 y ganamos por 1-0. Ahí nos vamos a arrepentir. Puta, esto prácticamente pues es una odisea, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para superar esa diferencia de menos 5? O sea, si la matemática da. Ya, no pensemos en nosotros, ¿ya? O sea, la U no ha metido ni un gol en esta Copa Libertadores. No creo que meta 5 goles en su último partido. No lo creo. A no ser que pues salgan cojas todas las jugadoras del Olimpia. Ya. Pongámosles todas nuestras fichas a la U de Chile. Imaginémonos que la U de Chile le mete 8 goles a Santa Fe. Ya, pues ya. Ahí la U tendría que ganar por 1 a 0 Olimpia y tranquilamente pues podríamos pensar en clasificar. Pero esos resultados de 8-0, o sea, son imposibles. Son imposibles. Sobre todo a nivel profesional, ¿no? Hay que recordar que si bien el fútbol femenino en Perú está en desarrollo, en otros países ya está muy desarrollado, y ya podríamos hablar de un fútbol profesional en otros países, cosa que no sucede en Perú. Entonces, sí, ya lo dije, si bien la matemática te dice que todavía se puede, hay que ser sinceros, hay que ser honestos y decir, la aventura de las chicas en la Copa Libertadores ya fue, ¿no? Una diferencia de menos 5 ya te complica mucho la vida. A ver, los voy leyendo porque se me están acumulando un poco los mensajes. Vamos a TikTok y dale tenía Herrera. A ver, pa. Pero más efectivo que Herrera. Ah, Vegetti, sí, recontra más efectivo. Ajá, así es. Recuerdo que el Pirata Barco fue ofrecido a la U primero, pero como siempre, Ferrari. Ah, esto lo dijo el Pirata Barco en una entrevista del buen Jesús Alzamora. Él había sido ofrecido a la U. Él había sido ofrecido a la U. Lo que pasa es que la U leyó el currículum. Me parece que ahorita tiene algo de 38 años, me parece, el Pirata Barco. Cuando le llegó, 39 años creo que tiene, 39. Cuando le llegó el currículum a la U, mi estimado Diego, hay que recordar que hace 3 años Ferrari todavía no estaba en el club. Ferrari recién tiene un año, 2 años de gestión. Un año creo. Cuando llegó el currículum a la U dijo, jugador de 36 años, no gracias, no lo quiero. O sea, la U lo choteó al Pirata Barco. A la U le ofrecieron a Barco y la U dijo, no. El currículum llegó a Mesa de Alianza y Alianza sí lo tomó. ¿Por qué? Ojo con el dato, ojo con esto. Alianza lo toma, ¿por qué? Porque Alianza se estaba preparando para jugar segunda. Recuerden eso, Alianza Lima iba a jugar segunda división. Si Alianza Lima se quedaba en primera, o mejor dicho, no descendía, porque a la final se quedó en primera, si Alianza Lima no hubiese descendido, ni cagando contrataban un extranjero de 36 años, ni cagando gastaban un cupo de extranjero en 36 años, esas cosas no suceden. Aceptó el currículum de Barco porque se estaban preparando para jugar segunda. Y dijeron, este jugador de 36 me va a servir. Eso es así. Que después se fueron de rodillas al TAS, les devolvieron la categoría para que jueguen primera. Y ya tenían el equipo armado. Tenían que jugar con lo que tenían. Y pues Barco les funcionó, les rindió. Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa completamente diferente. Pero hay que recordar que a Barcol llegó a la Alianza cuando Alianza iba a jugar segunda. Ojo con eso. Regreso a YouTube. A ver, los leo un ratito. ¿Dónde me quedé? Fue Sepúlveda. Ahí estaba entrenando con la U, pero su equipo no lo dejó quedarse. Eso es cierto, ¿verdad? Sepúlveda ahí estaba entrenando con la U, pero su equipo lo quería vender, ¿no? Iba a llegar a la U a préstamo, pero su equipo lo que le llegó una oferta de venta de otro lugar y el equipo estaba más interesado en venderlo que en prestarlo. Obviamente por la plata, todo fue por la plata. Santa Fe este año se meó en Universitario. No sé si ese es el término, pero sí nos ganaron. El partido fue una lágrima, sobre todo el primer tiempo. Solo los defendimos y mal. Las colombianas fallaron mucho y las leonas no daban dos pases seguidos. Nunca las vi jugar tan mal. Repito, no vi el partido, chicos. No sé qué tan mal jugaron, pero no lo vi. Jaime, podría ser que el DT haya planeado algo en el entrenamiento y en el partido las chicas no hicieron caso. Y el gol del primer tiempo hizo cambiar la estrategia, se arriesgó y se perdió. Me parece, esto lo leí en la transmisión de la final, me parece que el técnico de la U era el asistente técnico del técnico de Alianza, ¿no? Y ese equipo técnico había logrado un campeonato, me parece que en Colombia. Me parece que en Colombia habían logrado un campeonato como cuerpo técnico conjunto. Alianza se jala al DT de este equipo y la U se jala al asistente técnico. De hecho, a la U lo estaban criticando mucho por jalarse al asistente técnico. Y miren, ve, el asistente termina campeonando. Y ni hablarte del árbitro, regaló un penal literal. La falta fue como a 1 metro lejos del área del penal. Mira, a mí no me sorprende esto del tema del arbitraje. En el primer partido, la U no debió perder ese partido. Esa pelota nunca entró, nunca cruzó la línea. El primer partido sí lo vi. Bueno, al menos el segundo tiempo y los últimos 10 minutos del primero sí lo vi. El gol fue totalmente, debió ser invalidado. Eso no fue gol. Nunca cruzó la línea. Y sin embargo, perdimos por un gol que no fue. Entonces, la verdad que el arbitraje en la Copa Libertadores femenina deja bastante que desear. Discus, saludo José, horrible, las demás disciplinas han estado de capa caída en esta semana. El partido de hoy es el primer gol. Ese primer gol, ¿cómo se le va a chorretear a la arquera? Cambió todo. Definitivamente, chicos, hasta la güey. Hasta las güey. Callisán, pero en esta misma copa hay 6-0. ¿Así? Me cagaste. A ver, vamos a ver. Vamos a revisar los resultados. Palmeiras, Barcelona, 5-0. La U perdió 0-1, Caracas 3-0 con Atlético Nacional, Santa Fe, Olimpia 1-2, Nacional Sporting Sport Club Internacional 0-3, Always Ready Deportivo Limpeño 3-1, Corinthians 1, Colo-Colo 0, Boca Juniors 1, América Femenino 1, Palmeiras 6. Pero no seas malo, pues mi estimado. Estás hablando de un equipo brasilero con Caracas, un equipo venezolano. En Venezuela no juegan ni con su caca, mi chamo. En Venezuela no juegan fútbol. Venezuela no es un país futbolero. En Venezuela se juega béisbol. En Venezuela no se juega fútbol, mi hermano. No se juega fútbol. En Venezuela, o sea, cuando juega la selección, ni siquiera llenan el estadio para ver a la selección. O sea, en Venezuela no se juega fútbol. Muchos no saben porque piensan de que en toda Sudamérica el fútbol, pues, es fuerte, ¿no? Todo el mundo respira y bota fútbol por los poros, pero en Venezuela se juega béisbol. Ojo con eso, en Venezuela ya pues estás hablando con un equipo brasilero, ¿no? O sea, los brasileros nacen con una pelota bajo el brazo, así sean hombre o mujer, nacen con una pelota bajo el brazo. Así que, ¿qué te sorprende que ese partido haya acabado 6-0? No te pases. Olimpia 1, la U de Chile 2, Santa Fe 4, la U 0, Barcelona 2, Atlético Nacional 3. Bueno, esos son los resultados hasta ahora. El partido más escandaloso fue el de Palmeiras frente al equipo venezolano. ¿Han visto cómo fueron los goles? No creo que me caiga el copyright, ¿no? Espero que no. ¿Me caerá el copyright? Vamos a ver. Resumen universitario. Santa Fe. ¿Me caerá el copyright? ¿Ustedes qué dicen? Ta madre.
Vamos a ver. No lo hagas, no lo hagas. Me va a caer el copyright. Bueno, vamos a pausar el video a cada rato para que no me caiga el copyright, chicos. A ver, déjenme chequear en pantalla si ustedes tienen mi pantalla compartida. Sí, ¿no? Sí, la están viendo. La están viendo. Sí, sí la tienen. Ya, a ver. Lo voy a ir pausando, porque de lo contrario el copyright me va a matar. Así que no se estresen si ven que a cada rato pongo pausa, ¿ya? Si no, el copyright me va a bajar el en vivo y a su madre. De nuevo un strike. A ver. Ajá. No les puedo poner audio porque el audio sí, ahí sí al toque me detecta el algoritmo de TikTok, de las redes. A ver. ¿Acá es la chorreteada? No, esta no es la chorreteada. El primer gol sí sé que es una chorreteada, porque como les dije, ¿no? Yo de rato en rato ponía el partido. Y justo la primera vez que lo pongo, vi el gol. Justo ahí nomás llegó el gol. Cuando yo prendí el celular para ver. A ver. Chorreteada. Ahí está la chorreteada. ¡Ve! ¡Ah, su madre! Ese no es Manuel Heredia jugando contra Alianza Lima. Ese no es Manuel Heredia, mi estimado regalapartidos. Creo que así jugó Heredia, ¿no? A ver. Adelántate, siguiente gol. A ver. Otro ángulo de la chorreteada. A ver. De afuera del área todavía. O sea, su madre. ¿Cómo va a ir así con las manos? Mira. ¡Pah! No seas pendejo, puta. Qué vergüenza, mano. Qué vergüenza, de verdad. Con esa cagada de arquero fuimos a la Copa Libertadores. No te pases. Yo creo que con el equipo, con el campeonato peruano acabado, tranquilamente pudimos habernos traído a otro arquero, a otra arquera de cualquier otro equipo, ¿no? O sea, ofrecerle un contrato y decirle, oye, ven a jugar la Copa Libertadores con nosotros. No lo sé. No me parece que haya estado a la altura. Segundo tiempo y acá vino el festival, me imagino. Ahí del técnico de la U. A ver. No sea malo la Tefa. ¿Cómo se le va a pasar esa pelota a la Tefa? Con tanto que la quiero a la Tefa. ¿Cómo se le va a pasar esa pelota? Entre las piernas se le pasó a la Tefa. A ver acá. No, esta no es. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está tirada? Ah, chocó con la defensa, creo, ¿no? ¡Pum! ¿Un codazo? ¿Me parece un codazo? ¿Codazo de la Tefa? No me digan... no fue la Tefa, pero sí fue un codazo. ¿Hubo expulsión, chicos? Ese fue el penal. Ah, cobraron penal. ¿Hubo expulsión? ¿La botaron a la chica? ¿Saben si la botaron a la chica? No veo tarjetas acá. Tarjetas amarillas, tarjetas rojas, ninguna tarjeta roja. No la botaron a la flaca. Pero fue codazo. Yo vi codazo claro, ¿eh? A lo mejor con la repetición, con la cámara lenta, no hay codazo, pero yo sí veo, ¿eh? En primera impresión, yo veo codazo. Ya bueno, gol de penal. Acá, no seas malo, ¿cómo te va a ir así? Allá. Tapó la Pokémon, tapó. Tapa la primera y deja pasar la segunda. No seas pendejo. Pero ¿cómo filtran ese pase, ah? Tapó la primera y la segunda. Pero tírate, pe Pokémon, aunque seas el esfuerzo de tirarte, ¿no? A ver, este ángulo da una mejor visión si llega. Ah, no creo. Creo que no llegaba. Ah, yo creo que tranquilamente pudo haber hecho algo más la Tefa. La arquera. Pudo haber hecho algo más. Pero, su madre. A ver. Lo sigo leyendo. ¿Dónde me quedé? Se me están acumulando los mensajes. Comiso no quería barcos.
¿A Barcos? Ah, ¿fue en la época de comiso? Eso sí no lo sé, ¿eh? ¿Fue en la época de comiso? No, eso no sabría decirte. Tamares, si ese Bocón de Barcos jugaba en segunda, ya estaría retirado y no estaría ahora tratando de ubicar a Pablito de los Vallarregas para tomar un café. Anthony Ramírez, en segunda lo partían. Le partían los meniscos en cinco fechas a Machín. No como en primera, que los defensas lo marcan con la vista. A mí me pareció muy escandaloso su segundo gol allá en Juliaca. Muy escandaloso. Vieron mi video, ¿no? Le hice un video. Hice un video. Por ahí bastantes comentarios diciendo que estaba ardido porque no hablaba de las ayudas a la U. Yo la verdad no he visto ninguna ayuda a la U. Por ahí señalan el partido contra Boys, que yo no vi ninguna echada de Boys. Boys está jugando la baja, ¿no? Boys está, ahorita vamos a analizar la tabla. Hasta donde sé, Boys está jugando la baja. Yo no vi ninguna echada por parte de Boys. Y también me dicen la de Subsub. La de Subsub, a ver, hablando de los tres goles que se comió Subsub, el primero es un golazo de Urruti. O sea, yo me acuerdo mucho del 2017, cuando la U se armó un equipazo, un clásico que ganamos en el Monumental con un gol de fuera del área de el venezolano Figuera, creo que se llamaba. En un clásico le metió un golazo. No me acuerdo quién era el arquero, creo que Butrón. No me acuerdo si Butrón o Forsyth, no lo recuerdo. O Lippmann, no sé. ¿Qué me van a decir? ¿Que su arquero regaló el partido? Puta, fue un golazo de fuera del área, no me jodas. O sea, muy parecido el primer gol que le metimos a Suso. Muy parecido al que es que le mete Urruti. Entonces, puta, fue un golazo. Para mí, ahí Suso no tenía nada que hacer. Podríamos hablar si pudo haber estado mejor ubicado o no, pero se ve que vuela para tratar de sacar la pelota. O sea, ya critique que haya estado mal ubicado a la hora que Urruti sacó el remate. Eso no quiere decir que nos haya regalado el gol, simplemente quiere decir que no sabe dónde pararse. Pero eso regalo no fue. El segundo, ni discutirlo, el segundo gol. El que sí podríamos discutir fue el tercero. El que deja el bote ahí para que lo meta, si no me equivoco, el Oreja Flores, si no me equivoco. El tercer gol sí lo podemos discutir todo lo que ustedes quieran. Pero ¿qué me vas a decir que se echó con un partido resuelto? Un partido que ya teníamos ganado 2-0. Un partido que era mero trámite después del segundo gol porque el UTC no existía en la cancha. O sea, ¿vas a discutir la actuación de Suksu por el tercer gol? No me jodas. No me jodas. Debería ser hombre los árbitros en esta Libertadores femenina. No sé si deberían ser hombres, la verdad. Me parece que la calidad y el profesionalismo de una persona no depende del sexo. Lo que podría hacer la U en la Libertadores es joder a Olimpia su clasificación. Nos hundimos, pero le hundimos a Lobo. Pero lo hundimos a Olimpia. Sí, pero la U no tiene que salir a jugar pensando en joder al rival. Yo creo que la U tiene que salir a jugar porque tiene que ganar, porque es la U. Independientemente de qué división estamos hablando, femenina, masculina, vóley, básquet, futsal, lo que sea. Somos la U y tenemos que salir a ganar porque somos la U. Esa tiene que ser tu motivación. Si tú necesitas otro tipo de motivación, estás cagado. O sea, el jugador o jugadora que se pone la camiseta de universitario, independientemente de qué disciplina sea, tiene que ser consciente de qué camiseta está usando. Eso es así. Jaime Aranguiz, si lo vimos mejor, no lo hagas el copy. Si lo vimos mejor, no lo hagas el copy. Bueno, hasta ahora sigo en vivo. Veo que acá sigo en vivo en YouTube. Veo que sigo en vivo en TikTok. Creo que el copy no me jodió. Lo que pasa es que la Copa Libertadores Femenina no lo está tramitando ningún canal televisivo. Entonces ellos son los que joden. A cada rato te mandan los copyright. El copyright le cayó a Nativa teniendo comprados los derechos. Ah, lo de Nativa, mi estimado Anthony Ramírez. Lo de Nativa fue bastante peculiar. Lo que pasa es que Nativa se olvidó de poner. Ellos solamente compraron los derechos televisivos para Perú, no para Sudamérica, solamente para Perú. Puta, y el animal de su administrador de redes publicó el partido para toda Sudamérica. No le puso el límite regional. No lo configuró solamente para que se emita en el Perú. Puta, por eso se lo bajaron. Pues porque los que tenían los derechos en otros países detectaron eso y denunciaron la página y pa, 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 le cayeron con todo. Entonces ahí sí se pasaron de huevón los administradores de las redes de Nativa.
El copyright le cayó a una tía. Ay, ya te leí mi estimado Anthony. The fuck. La goleada fue en el segundo tiempo. Sí, en el primer tiempo solamente nos habíamos comido un gol nada más. Fefa, no Tefa. ¿No es Tefa? Achucha. A ver, Alexis. Codazo que sí es falta, pero no estaba dentro del área. Penal polémico. Ah, pequeño detalle. No me había fijado si estaba dentro o fuera del área. Yo había asumido que sí. Pequeño detalle, mi estimado Alexis. Solo fue amarilla. La arquera es Annie del Carpio. La arquera es Annie del Carpio. Butrón. Me imagino cuando dices Butrón, te refieres al gol que recordé de ese clásico en el Monumental donde Figuera le mete un gol desde fuera del área, ¿no? Arquímedes Figuera. Ahí está, mi estimado Jaime nos está dando el nombre de Arquímedes Figuera. Fue el venezolano que le metió el gol en el clásico de Alianza a Butrón, ¿no? Según lo que dice Alexis. Ese gol de Figuera fue el mismo día que Chiquitín le hizo comer pasto al cagonazo de Butrón. Claro, fue el clásico que ganamos contundentemente en el Monumental. Clasicazo. Sobre todo con el equipazo, hay que recordar el equipazo que armó la U ese año porque tenía grandes expectativas en la Copa Libertadores. Fue el año que se trajeron a Loco Vargas, fue el año que trajeron a Figuera. No me acuerdo qué otro jale de refuerzo, Chiquitín, que también cuando llegó la rompió en la U. Pero también fue el año que nos trajo consecuencias, porque como no clasificamos, como no pasamos la fase previa de la Libertadores, no recibimos esa plata con la que la U estaba contando. Entonces se nos fue imposible pagar la planilla después. A mitad de año se tuvo que recortar la planilla, muchos se fueron a préstamo, muchos contratos se rescindieron. Y aún así no pudimos asumir la plantilla en su totalidad. Y a raíz de eso, como la U se atrasó con las planillas, al siguiente año como castigo no pudimos contratar. Ustedes recordarán, por eso es que terminamos peleando la baja el siguiente año. Porque la U había puesto en su presupuesto la plata que iba a ingresar por clasificar a fase de grupo de la Libertadores. Y no clasificamos. Grosso error de la administración de Grenco, porque esa fue administración de Grenco. Recuerdo muy bien que fue administración de Grenco. Había puesto en su presupuesto plata que no tenía. Hay que ser estúpido para hacer eso. Anthony Paolo, ese gol de Figuera fue el mismo. Ay, perdón, ya te leí ese. En el primer gol contra UTC, Suk mete la mano y el balón choca entre el palo y se mete. Bien pudo rebotar en el área chica. Muy difícil de pensar que eso fue una echada cuando por centímetros pudo taparlo. Completamente de acuerdo contigo, Anthony. Buena info, José. Ya dejé mi like. Voy a TikTok. Mi estimado... Buenas noches, mi estimado Darío. Lo peor es que estábamos jugando en el Lolo Fernández y con estadio lleno. ¿En el Lolo Fernández con estadio lleno? No sé de qué partido me estás hablando, Darío. Por favor, un poco más de información. En el Lolo Fernández y con estadio lleno. No sé de qué partido estás hablando, mi estimado. A ver, chicos, vamos a podernos analizar la tabla un poquito. Me dicen, no me dicen, ¿no? Ya comprobé que ADT ganó su partido. ADT ha ganado su partido el día de hoy. Ya lo dije, como hoy día estoy muy ocupado con temas familiares. No he podido ver fútbol para nada. No he visto ni el campeonato nacional, el local, ni siquiera el partido de las chicas. Hay que recordar que Alianza, la U, Cristal jugaron a inicios de semana porque sus partidos se adelantaron por el tema de la selección, para que los equipos no se vean afectados porque se iban a quedar sin sus seleccionados, sus partidos fueron adelantados, pero en realidad la fecha estaba programada originalmente para jugarse íntegramente el fin de semana, por eso es que ADT recién ha jugado hoy día, y efectivamente acá estoy viendo que ADT ganó 3-0 ante Unión Comercio en la altura de Tarma. Minuto 48, minuto 60, minuto 90. Todos en el segundo tiempo. Vaya, vaya. Pequeña sorpresa. Veo que ha sido contundente. Y es que hay que recordar, mis estimados, que la Unión Comercio creo que está peleando la baja. Si la memoria no me falla, Unión Comercio está peleando la baja. Vamos a ver acá. La tablita acumulada. Acumulado. A ver, en el acumulado ya sabemos la parte de arriba. Alianza cómodo en la punta con 75 puntos. Universitario segundo con 69. Cristal tercero con 68. Melgar con 60, Sport Huancayo con 53. Los 5 primeros de arriba en el acumulado. Vamos abajo.
Cantolao y Municipal ya descendidos con 22 y 25 puntos respectivamente. Y miren, el puesto número 17, Unión Comercio. A ver, un ratito, acá en TikTok me están diciendo que hay un infiltrado. Lo peor es que estábamos jugando en el Lolo Fernández y con el estadio lleno. Es infiltrado. ¿Quién? Darío es infiltrado. Darío es infiltrado, mi querido Neil. Mire, esto yo ya lo dije la vez pasada que también salimos en vivo. Yo no baneo a los infiltrados, ¿sabes por qué? Porque estos estúpidos no piensan y creen que entran a joder. Yo apenas leo un mensaje ofensivo, yo lo único que hago es no leerlo. Apenas detecto un mensaje ofensivo, no lo leo, lo ignoro. No los baneo, ¿por qué? Porque estos infiltrados me ayudan con el algoritmo de las redes. O sea, es un comentario más que me genera feedback, que me genera jale, que me genera arrastre. ¿Para qué lo voy a borrar? Simplemente no lo leo y ya. Así de simple. La cosa es bastante simple. Ellos creen que se están haciendo los payasos, que creen que... Perdón. Creen que me están jodiendo en la noche, que me están jodiendo en el en vivo. A mí no me joden, la verdad. No me joden. A ver, ya lo dije, Cantolao y Municipal descendidos, Unión Comercio, hay que recordar que este año descienden 3, ¿por qué? Originalmente este campeonato se iba a jugar con 18. No me acuerdo cuál fue el equipo que regresó a Primera División porque el TAS ordenó que así se haga. No me acuerdo cuál fue. Creo que fue... Manucci podría ser, o Atlético Sullana, no me acuerdo. No lo recuerdo, les daría un dato inexacto, la verdad. Pero hubo un equipo que fue... la federación estuvo obligado a retornarlo a Primera División por el TAS. Entonces, por eso el campeonato se termina jugando con 19. Entonces, de los dos que iban a... El próximo año, como se tiene que jugar con 18, no pueden descender 2. Tienen que descender 3. Por eso es que este año va a haber 3 descensos. Entonces, ya lo dije, Cantolao Municipal ya descendieron. Se está por ver quién es el tercero en descender. En la pelea están Unión Comercio con la primera opción, porque tiene 33 puntos. Con la segunda opción, Deportivo Binacional, 35. Tercera opción, Atlético Grau, con 37. Faltan 6 puntos por jugar. Unión Comercio, 33 más 6 son 39. Sport Boys todavía puede descender porque tiene 38. Alianza Sullana todavía puede descender porque tiene 38. UTC también podría descender porque tiene 39 puntos. Matemáticamente, aunque la tienen muy difícil, podría descender UTC, podría descender Sullana, podría descender Boys, podría descender Grau. Aunque, repito, la tienen muy difícil porque están pues a 6 a 5 puntos de distancia. Los que claramente van a pelear el descenso para mí hasta la última fecha son Unión Comercio y Deportivo Binacional. Creo yo. Unión Comercio y Deportivo Binacional. Tranquilamente, UTC, Sullana, Boys pueden salvar la baja en la siguiente fecha. Yo quiero, ojo con este dato que les voy a dar. Yo quiero que Sport Boys se salve de la baja. ¿Por qué? A mí me importa tres pepinos lo que pase con el Boys futbolísticamente. El tema, señores, es que ¿qué ven ustedes en común entre estos dos últimos equipos que han descendido, Cantolao y Municipal? ¿Qué ven en común? Son equipos de Lima. Son equipos de Lima. Son dos partidos menos en el llano para el Universitario la próxima temporada. Dos partidos menos en el llano. Esta huevada, señores, descentralizado mis bolas. Esto prácticamente va a ser el próximo año, va a ser un torneo de la sierra. Todos los putos equipos, la mayoría son de la sierra. Miren acá. Alianza Lima, los tres grandes, ¿no? Alianza, Universitario, Cristal, Costa. Melgar, Sierra, Huancayo, Sierra, Tarma, Ceja de Selva, pero también es Sierra. Cusco, Sierra, Garcilaso, Sierra. De ahí tenemos los tres clubes del norte, que son la César Vallejo, Manucci, y el Grau y Sullana. Pero Cajamarca, Sierra. Binacional, Sierra. Unión Comercio, Sierra. Entonces, señores, la mayoría de equipos son de la sierra. Y hay que recordar que la Liga 2 ya la ganó un equipo de la sierra. Cutervo, me parece. ¿Qué equipo es de Cutervo? No sé si la Liga 2 tenga una página web en donde podamos ver la tabla.
no sé. Bueno, de repente en Wikipedia te muestran la tabla. Un equipo de Yacoabamba. Un Comerciantes Unidos creo que es de Yacoabamba. Comerciantes Unidos. Yacoabamba. No sé si es Comerciantes Unidos, gente. A ver, déjenme los comentarios, ayúdenme con esto. Pero sé que... Cutervo. De Cutervo, Cajamarca. Así es. Comerciantes Unidos ha subido a primera división. Es el primero que se ha ganado su derecho a jugar la Liga 1 el próximo año. Equipo de Sierra. O sea, esto descentralizado mis huevos. La U solamente va a jugar en el Llano, frente a Alianza, frente a Cristal y frente a los tres del norte. ¿No? Entiéndase, Vallejo, Alianza Sullana, Atlético Grau. No más. No más. Cinco partidos en el Llano. Cinco de 18 o 17, ¿no? Porque no puedes, no se cuenta, no vas a jugar contra ti mismo. 17. 5 partidos en el Llano de 17. Hagan sus números. 17 menos 5, 12. 12 partidos en la sierra. 12 partidos en la sierra. 12. O sea, es un número alucinante. Esto no es un campeonato descentralizado, señores. Es un campeonato de la sierra. Es un campeonato serrano. Que no se entienda, no estoy siendo despectivo con mis palabras, ¿no? Es un campeonato de la sierra. A mí me preocupa esto. Esto a mí me preocupa. Muchos dirán, pero esa es la idea, que todo, que haya diversidad, que todas las ciudades, que todas las provincias tengan representatividad. Mis bolas. Yo cuando inicié este canal hice un video hablando de por qué los equipos peruanos no competimos a nivel internacional. Me parece que mencioné tres motivos principales. Primero, las canchas. No todos los estadios tienen una alfombra como Matute, como el Nacional, como el Monumental, como el Gallardo. O sea, y ahí paro de contar. Creo que no hay otro estadio que tenga una cancha excelente. De ahí todas las canchas, ves que tienen huecos, que tienen zonas con tierra, ves canchas pintadas con pintura verde para parchar los huecos. O sea, a mí me parece eso increíble. Entonces, en esas canchas tú no puedes jugar fútbol. Tú corres y pateas una pelota, sí, pero correr y patear una pelota no lo convierte en fútbol profesional. Dos. La altura. Sea, ¿ustedes por qué creen que en Brasil, en Argentina, están acostumbrados a correr y meter 90 minutos durante el partido? ¿Por qué creen que están acostumbrados a correr y meter 90 minutos por... Tú ves a los argentinos 90 minutos correr y correr y correr y correr y correr y correr y correr. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a correr 90 minutos todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Entonces, cuando les toca jugar Copa Libertadores, cuando les toca jugar Copa Sudamericana, no sienten la pegada porque ya están acostumbrados a correr 90 minutos. Están acostumbrados. Ese es el ritmo al que ellos juegan. El jugador peruano, vamos a hablar de la U ya, para hablar de nosotros mismos, está acostumbrado a correr y meter 90 minutos en el Monumental. En el Monumental. Con una cancha perfecta en el llano. Pero la siguiente semana se tiene que ir a Cusco. En el Cusco vas a correr 90 minutos. Es físicamente imposible. Físicamente imposible. A la semana siguiente regresas al Monumental. Bacán, corres 90 minutos. A la semana siguiente te vas a una porquería de estadio en el norte donde el gras está hasta las huevas. Ahí no puedes correr. Porque el gras simplemente no te deja practicar fútbol. Ahí juegas cualquier cosa. Juegas a patear una pelota, pero no juegas fútbol. A la siguiente semana regresas al Monumental, en donde sí juegas tranquilo y sí corres y metes 90 minutos. A la siguiente semana te toca irte a Juliaca. A ver, corre 90 minutos en Juliaca, por más deportista que seas. Es imposible.
Siempre hago esta comparación, siempre la hago. ¿Quién tiene más posibilidades de aprobar un examen? ¿El que estudia todos los días o el que estudia un día sí, un día no? Un día sí, un día no. ¿Quién tiene más posibilidades? Bueno, eso pasa en el fútbol. ¿Quién tiene más posibilidades de ir a la Copa y competir durante 90 minutos, jugar, correr, meter? ¿El que juega a jugar, correr y meter todos los fines de semana? ¿O el que corre y mete 90 minutos una semana sí, una semana no? Una semana sí, una semana no. ¿Quién tiene más posibilidades? Obviamente, ahí es donde nos sacan ventaja los argentinos, no solamente los argentinos y los brasileños, nos sacan ventaja los chilenos, nos sacan ventaja los colombianos, porque ellos están acostumbrados a correr 90 minutos todos los fines de semana. Nosotros, así me traigas al preparador físico de Messi, así me traigas al preparador físico de Cristiano Ronaldo, no lo vas a hacer al jugador peruano acostumbrarse a correr 90 minutos, porque simplemente no tiene ese ritmo acá en el Perú. Acá en el Perú no se puede correr 90 minutos todos los fines de semana porque es físicamente imposible. Entonces el jugador nunca se termina de adecuar a ese ritmo. Por eso es que cuando vamos a competir a torneos internacionales nos cuesta, porque no estamos acostumbrados a ese ritmo. Y eso no es culpa de los clubes, no es culpa de los jugadores, no es culpa del cuerpo técnico. Es culpa del fútbol peruano, porque así está estructurado. Y la tercera razón, simplemente los fichajes. Esto ya lo dije, creo que lo mencioné incluso en el en vivo pasado. Me parece una tontería, el tema de decirte 5 extranjeros. Me parece una tontería. Con 5 extranjeros no vas a salir a hacerle partido a Corinthians. Con 5 extranjeros no vas a salir a hacerle partido a Boca, a River, a Palmeiras. Con 5 extranjeros. Tráeme al mejor delantero del mundo. Al que tú consideres el mejor delantero del mundo. Haaland, Mbappé. Al que tú quieras. Al que tú quieras. Lewandowski. Al que tú consideres el mejor 9 del mundo, tráelo a la U. ¿Quién le va a meter los pases? ¿Calcaterra? ¿Pérez Guedes? ¿Quispe? Con lo mucho que yo quiero a Quispe. ¿Cuántos pases de gol crees que le puede meter Quispe a Lewandowski? ¿Quién le va a meter los pases de gol? Al mejor delantero del mundo. Entonces, eso de que te limiten el cupo de extranjeros, tú puedes traer al mejor jugador del mundo. ¿De quién lo vas a rodear? ¿Con quién va a jugar a la pelota? ¿A quién le va a dar el pase? ¿Con quién va a hacer una pared? O sea, mientras tengamos limitado el cupo de extranjero, es imposible, pues. Es imposible. Te limitan el cupo de extranjero alegando de que no, pues traen paquetes. Y que cada club cargue su muerto. Que cada club cargue su muerto. Oye, si trajiste paquetes, pues eso es tu problema. ¿Para qué traes paquetes? Es tu problema. Pero el que sí puede traer un jugador de nivel, puta que lo traiga. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me parece una tontería, una estupidez. O sea, ¿por qué me limitas a mí, que yo tengo poder adquisitivo, traer 7, 8 jugadores de afuera? ¿Por qué? En Europa existe esto del pasaporte comunitario. Y hay equipos de Italia que no tienen un solo italiano. Hay equipos de Francia que no tienen un solo francés. Porque ellos consideran a toda Europa como que son una sola, no sé cómo decir, una sola nacionalidad. Traer un jugador de Sudamérica, de Asia, de África, esos los consideran extranjeros. ¿Por qué no hacer eso acá en Sudamérica? ¿Por qué no decir, ok, entre sudamericanos no nos vamos a contar los cupos? Ahora, si te traes un asiático, si te traes uno de Centroamérica, ya, ahí eso es un cupo de extranjero. ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué no hacerlo así? Que los clubes traigan a los extranjeros que quieran. ¡Que quieran! ¿Por qué me limitas el cupo de extranjero? ¿De qué me sirve traer a Haaland? ¿Quién le va a dar los pases? ¿Quién le va a dar los pases?
Entonces, está bien difícil que la verdad que compitamos a nivel internacional. Bien difícil por todas estas razones que te acabo de explicar. A ver, se me están acumulando los mensajes. Se me está. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Buena info, José. Ya, el Lolo se refiere a que hubo un festicrema en el Lolo donde emitieron el partido de las Leonas y estaba lleno. ¿Se llenó el festicrema? Ah, miren, vaya, vaya. Buen dato, se llenó. Qué bueno. Cadancia Mesa y dale U, carajo. José, una consulta. ¿Sabes algo sobre el camión de embargo que estuvo frente al Monumental? No fueron a embargar el Monumental. Me cuentan, hubo la información de que usualmente cuando la municipalidad hace este tipo de actividades, este tipo de actos, por así decirlo, su punto de encuentro es afuera del Monumental, porque obviamente no se puede, todas las tanquetas, los oficiales y todo eso, no se pueden juntar en una calle cualquiera, pues, ¿no? Entonces buscan una calle deshabitada. ¿Cuál es esa calle deshabitada? Pues la prolongación Javier Prado a la altura del Monumental, ¿no? Entonces todo este personal, los camiones y todo eso estuvieron afuera del Monumental porque fue su punto de encuentro nada más. De ahí se trasladaron a otro lugar. No tuvo nada que ver con la U, simplemente que se juntaron ahí y salió la foto nada más. Pero no, no, chicos, nada que ver con la U. No hubo ningún problema con la U con el tema de de embargos ni nada de eso. Así es el YouTube. La gente del chat se hacen los ofendidos, solo les corrige. Callisán, ¿qué sabes del mini coliseo y del piso flotante en el Olo? Está en construcción el mini coliseo, todavía está en construcción. Sobre el piso flotante, me cagaste, la verdad no sabía nada sobre un piso flotante, pero con gusto lo googleamos, ¿no? A ver, estadio Lolo Fernández, piso flotante. Que yo sepa, no hay nada. Yo nunca había escuchado nada sobre el piso flotante. No sé si alguien me apoya en los comentarios. Pero yo no he escuchado nada sobre un piso flotante, para serte sincero. Lo del Coliseo sigue en construcción. La obra sigue su camino y va por ahí. Pero no hay nada, no hay nada, chicos, ¿eh? Primera vez, mira, de ti escucho por primera vez el tema este de piso flotante. Nunca lo había escuchado. Ojalá descienda Binacional por echarse y para que haya un sitio menos con altura. Estoy completamente de acuerdo, Mauricio. Ya se fueron dos equipos del llano, prácticamente Lima, ya lo dije, Callao es prácticamente Lima. Se fue este Cantolao, se fue Municipal. Y pues así se va el Boys, olvídense. O sea, 12 partidos van a ser en la sierra, en altura. Es demasiado, es demasiado. Los tres grandes, el único grande, la U. Oe, mi querido Alberto. Sí, mi estimado Alberto. Yo lo digo en varios videos, por ahí de repente se me escapó el término los tres grandes, pero yo siempre digo, la U es el único grande, Alianza es el agrandado y Cristal es el chiquito que juega con los grandes porque no tiene hermanos, ¿no? Y nosotros jugamos con ellos porque nos da pena botarlo, decirle, no quiero ser tu amigo. Pero para mí es así, la U el grande, Alianza el agrandado y Cristal el chiquito que juega con los grandes. Como si fuese grande. Mi estimado Alexis, sí, es Comerciantes Unidos. Sí, Comerciantes Unidos va a jugar Primera División el próximo año. Mauricio, solo ascienden dos el siguiente año y probablemente sean clubes de altura. Probablemente, Mauricio. Había escuchado una volada. No sé si se llegó a concretar. No sé si ya es así desde este año. No sé si será a partir del próximo año. Pero iba a desaparecer la Copa Perú y la Copa Perú iba a pasar a llamarse Liga 3. Liga 3. No sé si eso ya es así, no sé si ya se está desarrollando de esa manera, pero vamos a ver, ¿no? Liga 3, Copa Perú. Supuestamente iba a ser así. ¿Conoce las reformas estructurales? ¿Cuándo empezará la Liga 3 en el Perú? La Liga 3, fecha de Copa Perú, 15 de febrero al 17 de diciembre. Creo que todavía no se llama Liga 3, ¿ah? ¿Eh? Creo que todavía no se llama Liga 3. El ascenso será directo y solo a la Liga 2. Ah, miren, el campeón de Liga 3, de la Copa Perú, tendrá ascenso a segunda división, no tendrá ascenso a primera, lo cual me parece excelente. Normalmente los equipos que suben de Copa Perú al año siguiente terminan descendiendo, porque obviamente estructuralmente no están a la altura de ser un club profesional, no están a la altura.
Mi estimado River Sá, ¿cuáles crees que serán los jales adecuados para el centenario 2024, doctor? Jales, mira, esto ya lo dije antes, la valoración de quién se tiene que ir y quién se tiene que quedar, lo vamos a hacer a final de la temporada. La temporada puede acabar en un par de semanas para nosotros o en un mes, dependiendo si jugamos los playoffs. Pero a fin de temporada vamos a hacer la valoración de qué jugadores se tienen que ir. En base a los jugadores que se vayan, podríamos hablar de jales. Yo no te podría decir, oye, hay que traer un contención cuando tenemos Ureña, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que creo que es la única área que tenemos cubierta por ahí. Creo que después en todas las áreas necesitamos jugadores sí o sí. Pero la valoración de quién se va, la voy a hacer al final de temporada. Y en base a eso, una vez que sepamos con qué jugadores nos quedamos, podríamos hablar de refuerzos. Lo que sí te puedo adelantar es el tema de los extranjeros. Para mí, de los cinco que tenemos, los únicos que se deben de quedar son Ureña y Riveros. Después Pereguedes, Di Benedetto y Herrera. Chao, hablamos. Entonces por ahí ya te puedo ir diciendo que hay que traer un central y hay que traer un 9. Por ahí ya te puedo ir adelantando esa opinión, ¿no? Un central y un 9. Mano, debería ser un campeonato tipo Brasileirão, 18 equipos todos contra todos y ahí sale el campeón. Debería ser así. Eso se intentó hace un par de años, hacer un campeonato todos contra todos. Pero lo que pasa es que en el Perú no hay infraestructura para tener 20 equipos. Eso se intentó hacer cuando fuimos 20 equipos. Hace un par de años, recordemos, éramos 20 equipos. Y era un campeonato todos contra todos y chao. Y chao. Pero no hay infraestructura. No hay infraestructura, faltaban estadios. Entonces, algunos presentaban un estadio que estaba perfecto para jugar, pero nunca le hacían mantenimiento. Y después de 2, 3 meses ya era una porquería de lo que lo habían presentado al inicio del campeonato y era totalmente otra cosa después de 3 meses. Y ahí no se podía practicar fútbol profesional. Hay que recordar que primero, para que el espectáculo se dé, la cancha tiene que estar impecable para que la pelota ruede. Si no, no rueda, empezando por ahí. Y segundo, tiene que estar en óptimas condiciones, porque si no, los jugadores se lesionan. Entonces, es también pensando en la integridad del jugador. Por eso es que este campeonato que se hizo de 20 equipos no prosperó, porque no todos tienen la economía para tener un estadio propio o para alquilar uno y mantenerlo. Hay que recordar que cuando el estadio lo alquilas, el mantenimiento ya no depende de ti, depende de la institución que te lo está alquilando. Y si la institución no le hace mantenimiento, no cuida el gras, puta, eso ya es algo que escapa de tus manos. No, no había infraestructura. Entonces, si se juega con 18 equipos, para mí va a ser exactamente lo mismo. Si hoy por hoy tenemos que jugar en esa porquería de Sullana, si hoy por hoy tenemos que jugar, pues bueno, lo bueno de Cusco es que solamente tienen un estadio, ¿no? Los tres equipos juegan a la mierda. Yo no sé cómo hace magia el que le hace el mantenimiento al Garcilaso del Cusco, puta, para comerse tres partidos un fin de semana. Hace magia con ese estadio, de verdad, ¿eh? Magia, muchachos. Entonces es complicado por el nivel de fútbol, por el nivel que tenemos. Es complicado hacer un solo campeonato, ¿no? De dos ruedas. A ver, a ver, a ver, a ver, dónde me quedé con los comentarios para que no se me vayan acumulando. Ah, Colombia también tiene altura, como Paraguay y Ecuador. Ah, bueno, Colombia también tiene altura, sí, tienes razón. También es culpa de la geografía peruana. Eso es lo que dije. Eso es lo que dije exactamente. La culpa de la geografía peruana. Y eso es un problema que no tiene solución, chicos, ¿eh? Ojo con eso. Esto de que yo acabo de mencionar, de que lamentablemente los equipos peruanos jamás van a agarrar ritmo internacional porque un día juegan en el llano, un día en la altura, un día en el llano, un día en el calor de Piura, a mediodía, porque así te programan los pendejos. Eso no es culpa tampoco de. Tampoco de. Es un problema, perdón, es un problema sin solución. Porque tú no le puedes decir, pues, al UTC, oye, por el bien del fútbol peruano, no vas a jugar en Cajamarca, tienes que jugar en el llano. Tú no le vas a decir a los tres equipos que hay en el Cusco, Cienciano, Cusco, Garcilaso, no les vas a decir, ¿saben qué, chicos? Por el bien del fútbol peruano, no pueden jugar en la altura del Cusco, tienen que jugar en el llano. Tú no vas a ir a decirle a Binacional, por el bien del fútbol peruano, no puedes jugar en Juliaca. O sea, es imposible. Todos los equipos tienen derecho a jugar en su localía. Hay que decir las cosas como son. Todos los equipos tienen derecho a jugar en la ciudad de donde son. Eso es un derecho que no le puedes quitar.
Por eso este problema de las localías, este problema de la altura, del calor, el del calor se podría hacer manejable, pero bueno, estos temas de la altura es un tema sin solución, porque son derechos de los equipos. Los equipos tienen el derecho de jugar en el lugar de donde son. Es un derecho. Así que para mí es un problema sin solución. Para mí. Mírame si sus compañeros son unos muertos. No he visto ningún partido del Miami, la verdad, te mentiría. Pero tengo entendido que le ha ido bien con los resultados, ¿no? No sé si sus compañeros. Pero tengo entendido que se llevaron a Jordi Alba. O sea, tan malos jugadores no creo que tenga. Eso del piso flotante creo que fue un rumor desmentido, lo del Coliseo. Eso nomás es verdad. Gracias, mi estimado Alexis. Sí, pues yo nunca había escuchado nada de un piso flotante, la verdad, nunca. El mini Coliseo se estrena para la quincena de octubre. ¿Piso flotante? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, pues yo tampoco había escuchado nada. Nada del piso flotante. La verdad que acá no me acuerdo quién fue el amigo que preguntó por el piso flotante. Nunca había escuchado nada sobre eso. Fabricio Acerbi te puede dar más información sobre el piso flotante. Pregúntale a él. Bueno, creo que acá nadie en el chat había escuchado nada sobre el piso flotante. Nadie. Ojalá descienda Binacional porque es un club que se maneja de manera chicha. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Eso, la verdad, no sé cómo se manejan los otros clubes. No sabía si era... Tengo entendido, la vez pasada vi un programa deportivo, no me acuerdo cuál. Pero tengo entendido que nuestro querido y galardonado presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Tintín Lozano, es dueño de un club de fútbol. Ojo con eso. No lo maneja él, lo maneja desde las sombras, porque obviamente no puede ser juez y parte. Por reglamento FIFA, él no puede tener un club de fútbol. O sea, tiene, por así decirlo, tiene un testaferro, que es el que da la cara. El que dice que maneja el club de fútbol. Dice. Pero en realidad, detrás de él está Lozano. Lozano, ojo, Lozano tiene un club de fútbol. Es lo que la vez pasada estaba viendo una información en un programa deportivo, no recuerdo cuál. La Liga 3 supuestamente se iba a jugar en el 2024. Buen dato, mi querido Chirisef Villa. En el 2024 entonces se va a jugar la Liga 3, que es la actualmente Copa Perú. La Copa Perú va a desaparecer. No sé si cambiará su formato, creo que no, porque el formato son demasiados equipos como para hacer un todos contra todos. Son demasiados equipos. No creo que el formato cambie, pero va a dejar de ser Copa Perú para pasar a ser Liga 3. Eso sí sabía. Ruiz Díaz viene mencionando para el centenario. Se viene mencionando para el centenario. Yo lo veo difícil. Ruiz Díaz es un jugador franquicia. Un jugador que actualmente tiene un sueldo elevadísimo en la MLS. No, primero que es estrella del equipo, por más que en los últimos meses se ha comido banca. Ha sido durante años estrella de su equipo. No creo que su equipo esté interesado en prestarlo. Y si lo presta, ese fichaje barato no va a ser. Ojo con eso. Sabemos que Ruiz Díaz quiere venir. Todos queremos que Ruiz Díaz venga. Pero no creo que su equipo lo quiera prestar. Aparte, yo creo que Ruiz Díaz en el fútbol peruano se pasea. Lo ha demostrado más de una vez. En todos sus años de profesional en el Perú. Perdón. En todos sus años como profesional en el Perú, yo creo que el fútbol peruano le queda chico. En el fútbol peruano, Ruiz Díaz se pasea. La pregunta que yo les hago es, ¿tú quieres un delantero para el fútbol peruano o para la Copa Libertadores? Ahí la dejo, con lo mucho que yo quiero a Ruiz Díaz. José, a veces cuando modulas tu voz, suenas un poco a Gonzalo Núñez. Al Castor. Lo que puede hacer la federación a los clubes del norte costeño, que muchachos, la verdad que me matan a veces cuando no usan comas. Lo que puede hacer la federación a los clubes del norte costeño, que jamás se compitan en horas donde el sol está con fuerza. Completamente de acuerdo contigo, Alexis, completamente de acuerdo contigo. A mí me parece una pendejada que te programen un partido a mediodía, 1 de la tarde, cuando el sol está sobre tu cabeza. Es inhumano. Inhumano, no hay forma de jugar bajo esas condiciones, no se puede jugar bajo esas condiciones, es inhumano jugar a mediodía en el norte. Miren el ejemplo, esto lo vine mencionando durante varias semanas cuando se venía el partido frente a Lavallejo. Miren el ejemplo de Lavallejo. Lavallejo es un equipo que no te saca ventaja del calor de Trujillo.
Es cierto, el calor del Trujillo no es el calor de Piura, pero tampoco es Lima. O sea, en Trujillo sí hace calor. No al extremo de Piura, no al extremo de Tumbes, pero sí hace calor. Y yo no recuerdo un solo partido que Lavallejo se haya programado a mediodía. Ni uno. Los programa de noche. ¿Por qué? Porque usan esto. El sol a mediodía sobre tu cabeza no solamente afecta a tu rival, te afecta a ti. ¿Qué puto fútbol vas a jugar a mediodía? No se puede. No se puede. Ahora, yo entiendo que los estadios que están en Piura, por ejemplo, no tienen iluminación como para jugar de noche, ok, pero no me vas a programar un partido a mediodía, pues es inhumano. Prográmalo 3, 3 y media de la tarde para que acabe 5, 5 y media. Tranquilamente se puede jugar un partido a esa hora. El sol igual va a joder, pero no es el sol de mediodía. O sea, hay que tener un poquito de cerebro para entender que el sol no solamente juega en contra del rival, también juega en contra tuya, en contra propia. Hay que tener un poquito de criterio a la hora de programar estos partidos de mierda. Anthony Ramírez, el dato de Agustín Lozano de tener un equipo de fútbol sí está bien turbio. Sí, lo escuché en un programa de fútbol, pero la verdad no recuerdo en cuál. No recuerdo en cuál. No me acuerdo si fue en Al Ángulo o en el de Eddie Fleischmann que tiene a mediodía de lunes a viernes en YouTube. En YouTube Eddie Fleischmann tiene un programa deportivo. No lo veo completo porque, te soy sincero, Eddie Fleischmann, yo lo escucho durante 5 o 10 minutos y me aburre. Pero sí trato, a veces hago un esfuerzo por escucharlo, ¿no? Lo escucho los 5 o 10 minutos que mi oído lo aguanta. Y en una de esas, creo que me pareció justo cuando, en esos ratos donde lo estaba escuchando, me parece que habló, tocó el tema de Agustín Lozano. No recuerdo, repito, no recuerdo si fue en el programa de Eddie Fleischmann o fue Al Ángulo en la noche. Uno de esos dos fue. ¿Qué significa jugador franquicia? A ver, mi estimado Chirisev, en la MLS, o sea, en Estados Unidos tienen una política estándar para los jugadores. O sea, máximo se paga esto, máximo. Ningún jugador puede estar arriba de este salario. ¿Por qué? Para que todos tengan, se podría hablar de una igualdad de salario, ¿no? Nadie pasa de este límite. No voy a hablar de números porque no conozco los números, pero nadie pasa de este límite, nadie. Ahora, hay una ley llamada la ley Beckham, que fue cuando Beckham fue a Los Ángeles Galaxy. Ustedes recordarán cuando Beckham salió de Madrid, se paseó por el Milan, PSG. Y luego de eso se fue a la MLS. Bueno, para que la MLS se pueda llevar a Beckham, se creó una ley en la MLS. Los jugadores franquicia. Cuando querían traerse un jugador de Europa súper caro, que obviamente no iba a venir por este salario, recordemos el límite de la MLS hasta acá, este es el límite, un jugador de Europa ni cagando venía por este salario. Entonces, con el afán de ellos hacer su fútbol más competitivo, dijeron: ok, vamos a crear esto llamado jugador franquicia. Jugador que tú creas importante, vital, determinante para ti y quieres convencerlo que se quede en tu equipo para que nadie se lo lleve. Ok, le puedes pagar un salario excesivo. Si este es tu límite, tú le puedes pagar más. Pero ojo, hay un límite. Solamente puedes tener, creo que, uno, dos, tres jugadores. O sea, no es que a tus 11 titulares los conviertes en franquicia. No. Creo que hay un límite. No, acá no quiero dar un número para no dar un dato inexacto. Pero hay un límite de jugadores. Creo que puedes tener unos cuantos, nada más. Bueno, Ruy Díaz es uno de esos. Para su equipo, Ruy Díaz es un jugador franquicia. Ruy Díaz gana más del límite salarial. Más. Por eso es que dudo que su equipo lo quiera soltar. Su equipo considera que Ruiz Díaz es un jugador importante. Eso es un jugador franquicia, mi querido Chirisev. Loco David. Buenas noches, mi querido Loco David. Recién te estás conectando, creo, me parece. No había leído comentario tuyo. Un killer en el área se necesita, tanto en ambas copas. Completamente de acuerdo contigo. Anthony Ramírez. Mientras que los equipos se aprovechan del calor, están terminando bajo la tabla. Mientras que Lavallejo y hasta Guanucci están alejados del descenso. Ahí está el ejemplo más claro de todos. Más claro de todos. Aunque Manucci creo que sí te programa partidos de día. Ojo con eso. Manucci también te programa partidos de días. Creo.
Lo que sí tengo claro es que Vallejo no lo hace. Vallejo los programa de noche. Y repito, tiene un estadio con iluminación. O sea, tiene el poder de programar partidos de noche. Cosa que no tienen los estadios en Piura. No tienen iluminación. No pueden jugar de noche. Pero también podrías jugar tranquilamente a las 3 de la tarde, 3 y media, ya lo dije. O podrías jugar 9 de la mañana. Tranquilamente. Pero no, estos pendejos lo programan a mediodía. Eso ya me parece una estupidez completa. A la U siempre le programan a mediodía, pero los pavos y fiscales le dan aproximadamente 3 de la tarde. Mi estimado loco David, la verdad eso no me había percatado del tema. No me había percatado del tema. A ver, chicos. Rápido, se me habían acá un par de mensajes perdidos en TikTok. A ver. Vete a dormir así hoy. Ah, mira, un infiltrado. Saluden al infiltrado. Gracias, infiltrado, por ayudarme con el algoritmo de TikTok. Gracias, tu mensaje hace que mi en vivo salga sugerido a más gente. Yo no quiero que Ruiz Díaz llegue a la U. Se debería fichar por otro futbolista. Completamente respetable tu opinión, mi querido River. No es que yo no quiera que Raúl Ruiz Díaz llegue a la U. Yo creo que Raúl Ruiz Díaz le sumaría a la U de todas maneras, pero para el torneo local. Para el torneo internacional, yo no sé si la pulga dé la talla. No lo sé. Yo tengo una opinión sobre los delanteros, que hay delanteros que sirven para equipos grandes y hay delanteros que sirven para equipos chicos. O mejor dicho, no vamos a hablar de equipos grandes y equipos chicos. Hay delanteros que sirven para equipos que atacan, que juegan de manera ofensiva. Y hay delanteros que sirven para equipos que juegan a la defensiva. ¿Cuál es la diferencia? El delantero que juega para un equipo ofensivo tiene que saber jugar con el pie, asociarse, tocar, jugar el yoga bonito, llevarse un defensa para definir, bla. O sea, tiene que asociarse con los demás jugadores, tiene que ser un jugador asociativo. Aparte, el jugador que juega para equipo ofensivo no necesita ser tan talentoso con los pies, porque está acostumbrado a que venga el 10 estrella y le ponga la pelota al pie, solamente para que él empuje, nada más. Le pone el habilidoso le pone la pelota al pie y él la mete. Entiéndase, que nadie se ofenda con esta diferencia, Claudio Pizarro en el Bayern, donde le metían los pases y él solamente le empujaba, Ruiz Díaz en la MLS. ¿Ok? Salvando las diferencias. El delantero para equipo chico no tiene que tener esas características. El delantero para equipo chico es más al choque, es más de presencia. Es al jugador al que le vas a tirar la pelota y él se va a pelear con los defensas para quedarse con la pelota y generarse una ocasión de gol. El delantero para equipo chico sí o sí necesita ser grande agarrado, porque va prácticamente a jugar solo contra toda la defensa. O sea, si es un petizo de metro y medio, va a venir el defensa, lo va a tumbar al piso y le va a quitar la pelota. Entiéndase lo que le pasa a Ruiz Díaz en la selección. El jugador de equipo chico, o mejor dicho, de equipo defensivo, como no está acostumbrado a que le metan el pase al pie para que defina, como no está acostumbrado a que le metan un pase que lo dejen de cara al arco para que la empuje, pues no puede meter goles porque no le generan la oportunidad y él no tiene la capacidad para generárselo él solo. Entiéndase, Claudio Pizarro en la selección. Salvando las diferencias, Claudio Pizarro y Raúl Ruiz Díaz son jugadores para equipos protagonistas, equipos ofensivos, porque tienen el jugador que le genera el pase y ellos solamente la tienen que empujar. Cuando están en la selección, que no es un equipo ofensivo, porque la selección es un equipo defensivo, porque nosotros no somos grandes en Sudamérica, ellos se tienen que generar sus propias ocasiones de gol. Les mandan el pelotazo y ellos se las tienen que arreglar arriba, pues no tienen la habilidad para hacerlo. Claudio Pizarro, porque no tenía la habilidad,
Raúl Ruiz Díaz porque no tiene el físico, por razones diferentes, pero la consecuencia es la misma. No tienen la habilidad para generarse las ocasiones de gol ellos mismos. Caso contrario, Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, y están los cracks. Los cracks son los que pueden jugar en cualquier equipo. En equipo ofensivo como equipo defensivo. Eso es un crack. Eso es un crack, el que puede jugar en cualquier equipo. Entonces, entiéndase, por ejemplo, Paolo Guerrero. Paolo Guerrero puede jugar tanto en equipo grande como en equipo chico. Paolo Guerrero, si juega con los mejores jugadores rodeándolo, excelente, porque le meten el pase filtrado y efectivamente él le empuja. ¡Puc! Nada más. Si juega en un equipo chico como la selección de Perú, pues Paolo Guerrero es ese que se planta, que te aguanta la pelota, que espera que vengan los compañeros para descargar. Es ese que se genera la jugada del mismo. Entonces, Paolo Guerrero es un crack, porque puede jugar tanto en equipos ofensivos como en equipos defensivos. Pero hay jugadores que solamente pueden jugar en una clase de equipos. ¿A dónde voy ahora que termino la explicación? Raúl Ruiz Díaz, ya lo expliqué, es un jugador para equipos ofensivos. Por eso es que en la liga local, en la liga peruana, Raúl Ruiz Díaz se pasea. Se pasea. Porque la U en el Perú es protagonista. Sale a buscar los partidos y tenemos jugadores de nivel para pelear la liga peruana. Entonces, Raúl Ruiz Díaz, por eso es que sus participaciones que tuvo en la liga peruana, terminó siendo goleador de su equipo. Porque lo alimentaban por todos lados y el pac, 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 pac. La empujaba y la metía, la empujaba y la metía, porque la calidad para meterla la tiene. Pero cuando le tocó jugar torneo internacional, alguien dígame cuántos goles tiene Raúl Ruiz Díaz en torneos internacionales. Porque a la hora que Raúl Ruiz Díaz se tenía que enfrentar a los defensas argentinos, a los defensas colombianos, a los defensas brasileros, puta, salía volando porque el nano mide metro y medio. ¿Me entienden? Entonces, si me vas a traer a Raúl Ruiz Díaz para el torneo peruano, tráemelo. Tráemelo. Lo quiero. Pero si vas a apuntar al torneo internacional, no hay forma que la U se traiga a un 9 de metro y medio. Para mí, es mi opinión. No hay forma. Para torneo internacional, no hay forma. No te puedes conformar con Raúl Ruiz Díaz para jugar la Copa Libertadores. No puedes. Para mí, a lo mejor ustedes están de desacuerdo conmigo. ¿Qué fue, mano? ¿Cómo estamos? Recién llegó a Lima, mi estimado Mamiranda 711. Todo tranquilo, mi estimado Mamiranda. Ya tenemos casi una hora de hora y media de en vivo. Ya estamos acabando, leyendo los últimos comentarios. Pero aquí vamos, aquí vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? 1:30 p.m. en el calor con Grau o Alianza Atlético desde la apertura. Se vino dando así. Sí, completamente de acuerdo este loco, David. Siempre nos programan esa hora. Paulín en el Bahía, que jugaba defensivo, era un cono en el área, salvo que ese equipo chico estaba peleando la baja. Ah, lo que pasa es que, mi estimado loco David, hay que recordar que Paolo en el Bahía jugó lesionado con la rodilla rota. Paolo, para los 39 años que tiene, o 38, no sé, a mí me parece sorprendente su recuperación. Yo pensé que ese muchacho ya estaba para retirarse. Pero hay que recordar que Paolo jugó roto en el Bahía. Él lo ha dicho, él no quería jugar en el Bahía, él jugó en el Bahía por presión de su representante, que le dijo: oye, necesitas ritmo futbolístico, necesitas jugar, no puedes estar en tu casa entrenando en el gimnasio. Él no quería jugar. Ojo con eso, no es lo mismo, obviamente para toda regla existe una excepción, ¿no? Entonces, él jugó roto en el Bahía. Ojo con eso, no es lo mismo, jugó roto. Bueno, chicos, lo último que quería conversar con ustedes, ya para irnos despidiendo, para el último tema que quería tocar, era de, ya saliéndonos un poco de la U y hablando un poco de las federas, de la selección, ¿no? Hablando un poco de la selección. ¿Qué opinan ustedes de Oliver Song, mis estimados? Del vikingo que ha venido a la selección peruana. A ver, vamos a ver este video que recién lo estoy viendo. No lo había visto antes. Déjenme ver si puedo ponerle el audio. Poner el audio acá del escritorio para que lo vean.
Todo un rockstar, me recuerda cuando llegó la Padula. Me recuerda bastante cuando llegó la Padula. ¿Por qué quería hablar con ustedes el tema de Son? ¿Por qué quería tocar el tema de Son con ustedes? Algo muy curioso que me pasó el día de hoy, estaba, como ya les dije, estaba bastante ocupado con temas familiares. Estuve hablando con mi familia sobre algo bastante curioso. El tema Oliver Son. Hubo un rato en que paramos las actividades, estuvimos hablando de nosotros, cosas personales de la familia. Y algo que yo estuve conversando con mi familia, cuando nos pusimos a hablar de fútbol, fue Oliver Song. Estábamos hablando de la selección y todo esto, que se venían los partidos, y empezamos a tocar el tema Oliver Song. Algo que yo decía, muchachos. A ver, ustedes se recordarán la llegada de la Padula, ¿verdad? O sea, todo el mundo se preguntaba ese choque cultural, ¿cómo va a ser? Una persona que viene del primer mundo. Una persona que viene del primer mundo al Perú, ¿qué tanto le puede chocar ese cambio cultural? Que a mí me parece bastante, ¿no? A mí me parece bastante, le puede llegar a ser chocante. Venirte pues de España, de Italia, Alemania, donde todo es prácticamente perfecto, venirte a una Lima caótica, con tráfico, sucio, la cultura, el choque cultural, ¿qué tan difícil puede ser? Y estaba haciendo la similitud, la comparación con el caso de la Padula cuando llegó a Perú, con ahora Oliver Song. Y me percaté de una diferencia bastante importante, chicos. Bastante importante. Que no he visto a nadie manifestarse al respecto. Hay una gran diferencia entre el caso de la Padula y el caso de Song. ¿Por qué? La Padula viene de Italia. Es cierto. Italia... es un país primermundista, todo lo que tú quieras, pero Italia, señores, es una metrópolis, con su pequeño caos a su manera, pero es una ciudad, es una metrópolis, tiene su propio, repito, a su manera, su propio caos. Dinamarca, de donde viene este Son, señores, Dinamarca es un país en donde no pasa nada. Es un país donde tú todo ves verde, ves campo, ves, es la combinación de la sierra del Perú, todo verde, con tecnología, con avance cultural. O sea, Dinamarca es un país, es uno de los países con menor índice de delincuencia en el mundo. Hasta en España te roban. No como en Lima, no como en Sudamérica, pero hasta en España te roban. En Dinamarca no te roban. Él no sabe lo que es delincuencia. O sea, conoce el término delincuencia porque seguro lo ha visto en YouTube, pero no lo ha vivido nunca. Dinamarca es un país completamente... es un mundo totalmente... Estos países nórdicos son otro mundo, señores. Son otro mundo. ¿Y cómo le explicas a Son? ¿Cómo le explicas a Oliver Son ese tráfico de mierda que se va a comer saliendo del aeropuerto, o que se comió saliendo del aeropuerto, toda la Fawcett y toda la Venezuela? ¿Cómo le explicas ese tráfico de mierda? Que yo estoy completamente seguro que Son alguna vez en su vida ha viajado, ha visitado Alemania, ha visitado España, y algo de tráfico conoce, tendrá alguna noción de lo que es el tráfico. Pero el tráfico de Europa, de estos países de Europa, es nada comparado con el tráfico de Lima. ¿Cómo mierdas le explicas eso en el trayecto desde el aeropuerto hasta La Virena, que se tiene que comer el tráfico de Fawcett, el tráfico de la Marina, el tráfico de la Avenida Aviación o de Canadá, no sé por dónde vaya su carro? ¿Cómo mierda le explicas eso a Son? ¿Cómo mierda le explicas a Son que cuando esté manejando su carrito que se ha alquilado, lo va a parar un tombo por las puras huevas para pedirle un brevete y decirle, ¿cómo te ayudo si no tienes SOAT? ¿Cómo le vas a explicar
que acá hay que coimear a los tombos. ¿Cómo chucha le explicas eso a Son? ¿Cómo a Son le vas a explicar quién es el isla israelita? El hincha israelita. Oye, cuando Son pregunte quién es ese huevón barbón que está con una sotana, ¿cómo mierda le vas a decir quién es el hincha israelita? ¿Cómo le vas a explicar a Oliver Son? ¿Cómo le vas a explicar a Oliver Son quiénes son esos chamanes que están afuera de la Videna tomando una botella de alcohol y escupiéndosela a la foto de la selección con unas maracas? ¿Cómo mierda le explicas a Oliver Son qué cosa es un chamán? Hoy día, mi reunión familiar fue en Villa El Salvador. Y me di cuenta también de otra pregunta que me hago. ¿Cómo le explicas a Oliver Song que acá la gente tarrajea su casa solamente en la parte del frente? Que por los costados tiene puro ladrillo. Todo ladrillo pelado. ¿Cómo le explicas eso a Oliver Song? Oliver Song viene de otro mundo completamente diferente, señores. De por sí el choque cultural para la Padula creo que debe haber sido bastante fuerte. Pero lo que va a ser para este señor es otra cosa alucinante. Es una cosa alucinante porque Dinamarca, o sea, nada que ver con Italia, ya lo dije, Italia a su manera, en menor escala, tiene su propio caos. En Dinamarca, puta, Dinamarca no tiene nada de lo que Oliver Song no está preparado para ver. No está preparado para ver a estos vendedoras de fruna con su bebito en la espalda. No está preparado para ver esas cosas. Oliver Song no está preparado para ver al hombre en silla de ruedas pidiendo limosnas en los semáforos. Oliver Song no está preparado para ver a una mamacha sentada en un semáforo y sus tres hijos vendiendo caramelos en los carros. No está preparado para ver eso, señores. A mí me parece que Oliver Song va a tener un choque cultural bastante, bastante fuerte, que absolutamente nada tiene que ver con el choque cultural que tuvo la Padula. La Padula, viniendo de Italia, viniendo de un país primermundista, súper desarrollado, repito, tenía su propio caos. Muy pequeño, muy, muy insignificante si lo comparamos con el caos de Lima, pero tenía su caos. Dinamarca no lo tiene. Repito, Son viene de otro mundo, amigos, de otro mundo. No sé, yo no sé cómo va a ser Oliver Son para ubicarse en Lima. No sé cómo va a ser. Yo no sé cómo le van a decir a Son, cuando estés en la calle comprando tu pan, no saques tu teléfono. ¿Cómo van a hacer para decirle que no saque el teléfono del bolsillo? Me parece una cosa alucinante. Alucinante. Y creo que ha venido con su novia. Ojo con eso, creo que ha venido con su novia. Por ahí me pasaron el dato que había venido con su novia. A ver, los leo para ir terminando el en vivo, señores. Lo de Son puede salir muy bien o puede salir muy mal. Eso nomás digo. Completamente de acuerdo contigo, Alexis. Loco David, si fuera 9 veces Son, generaría más humo. Pero es un lateral normalito en su liga danesa, hasta para su selección. Pero acá puede ayudar un poco por su preparación europea y su biotipo. Son es una moneda al aire. Si le va bien, va a aprovechar los medios en sacarlo. Van a aprovechar los medios en sacarle el jugo. O la clásica, decirle si tiene afiliación a la crema o de los frentes para que le, o los del frente para que le agarren cariño. Es un tema de para colgarse de Son, más o menos, ¿no? Los del frente es lo que hacen siempre que viene un extranjero. ¿Cómo le habrá chocado a Son abrir el caño y que no salga agua? Menos mal que Sedapal ya terminó las obras. Por ejemplo, ¿cómo le explicas a Son? Oye, yo no creo que Son haya estado alojado en un cono, ¿no? O sea, yo no creo. A Son lo han alojado en San Isidro, en Miraflores, no en otro lado. Entonces, yo creo que en el hotel donde ha estado Son, tienen tanques de agua. No creo que haya vivido o experimentado la escasez de agua. Pero la noticia le debe haber llegado a los oídos. ¿Cómo le digo? ¿Cómo recibe la noticia que medio Lima no iba a tener agua por 4 días? Y que la gente estaba como loca comprando bidones de agua porque no todos tienen tanques en su casa. ¿Qué habrá pensado cuando recibió esa noticia? Digo yo. Dinamarca es hermoso, completamente hermoso, mi estimado Alexis. Es el mismo caso el apagol y sonríe. Ambos esperaban ser convocados por su selección y nada. Solo les quedó mirar lo que queda de la selección nacional. No conozco tanto el tema de Son, si es que quería jugar por Dinamarca. Eso sí, no lo sé. Pero tengo entendido que Son es bastante joven, ¿eh? Es bastante joven. Yo no creo que tan rápido se haya dado por vencido por jugar por la selección de Dinamarca. No lo creo. 35 coimeros.
Son de Superman. José, ¿para ti qué 9 pondrías en ofensiva contra los rotos? Yo pondría a Paolo Guerrero. No porque le tenga fe, no porque de lejos no es el guerrero que nos llevó a Rusia, no lo es. No por un tema de fe, lo pongo por descarte, porque no tenemos otro. No tenemos otro 9. ¿A qué 9 vas a poner tú? ¿A qué 9 vas a poner tú? Yo no sé si Rui Díaz está en la convocatoria, pero Alex Valera no está. O sea, la convocatoria de los jugadores locales ya salió y Valera no está. ¿A qué otro 9 vas a poner si no es a Paolo Guerrero? No hay, no existe, no tenemos. Esto yo lo dije en un video pasado. Muchos critican a Rui Díaz que no da para la selección, que estoy completamente de acuerdo, y ya lo expliqué el tema de los partidos internacionales. Estoy completamente de acuerdo en que Rui Díaz no es un jugador de selección. No da para la selección. Pero es tu mayor goleador en el extranjero. ¿Cómo no llamas a tu mejor goleador en el extranjero? Es imposible no llamarlo. Si no lo vas a llamar a él, tírame un nombre mejor que él. Tírame un nombre mejor que él. No hay, no existe. No tenemos goleadores afuera. Lo mismo caso Alex Valera. Alex Valera, en los últimos años, ha sido el mayor goleador peruano en la liga peruana. No el mayor goleador de la liga peruana, porque normalmente son goleadores extranjeros, son jugadores extranjeros. Pero de los peruanos es el mayor goleador en los últimos años. ¿Cómo no llamas a tu mayor goleador peruano en el Perú? ¿No lo quieres llamar? No lo llames. Tírame un nombre. ¿Quién peruano en el Perú mete más goles que Valera? No hay, no existe. Si no llamas a tu mayor goleador en el Perú y no llamas a tu mayor goleador en el extranjero, ¿qué te queda? ¿A quién vas a llamar? ¿Azúcar? ¿Al Tunche Rivera? ¿A quién llamas? No hay, no tenemos. Es muy fácil decir, no llames a Rui Díaz, no llames a Valera. Ya, no los llamo. ¿A quién sí llamo? ¿A quién sí llamo? Muy fácil es pedir cabezas, pero dar alternativas, puta. Bueno, para responder tu pregunta, ¿qué 9 pondría? Paolo Guerrero. No hay otro, no hay otro. Con 39 años y una rodilla rota, Paolo Guerrero sigue siendo el mejor delantero que tenemos en la actualidad, después de la Padula. Ya sabemos que la Padula no podemos contar con él por lesión. No podemos contar con la Padula. Pero después de la Padula, José Paolo Guerrero sigue siendo nuestro mejor 9 de lejos. Y eso que aún no cambiamos de presidente, como le pasó a la Padula cada vez que pisaba a Jorge Chávez. También le pasaba eso a la Padula. Cada vez que llegaba al Perú había un nuevo presidente. Loco David, cuando vino la Padula cambiamos como 4 presidentes. Sí, está entre Roca y Zúcar como suplencia de Guerrero. Y Ormeño es un tronco para mí. ¿Qué lo va a poner? Te lo firmo, José. A Ormeño, Ormeño es paquete. Repito, Roca y Zúcar. Roca y Zúcar. ¿Tienen más goles que Valera en el Perú? No, no lo tienen. ¿Roca y Zúcar tienen más goles que Valera? O sea, si los has llamado, eso es un experimento. No tiene otra palabra. La palabra que tiene esa convocatoria es experimento. ¿Tú crees que Roca es más jugador que Valera? ¿Tú crees que Zúcar es más jugador que Valera? Puta, si crees eso, estamos todos locos, mi hermano. Todos locos. Y ojo, completamente de acuerdo con los críticos de Valera, completamente de acuerdo con los críticos de Rui Díaz, no son jugadores de selección, no lo son, no lo son, completamente de acuerdo con los críticos. Pero yo no pido sus cabezas porque no hay otros. Es el nivel de nuestra selección. Yo tuve una discusión con mi padre hace unas semanas, estábamos hablando sobre la selección y yo le digo, Perú, discúlpenme si les molesta lo que voy a decir, ¿eh? Perú nunca ha sido equipo grande. O sea, acá estamos pidiendo que juguemos como equipo grande cuando nosotros nunca hemos sido equipo grande. Y mi viejo me dijo, nosotros sí hemos sido equipo grande, me dice. En algún momento, lo hemos sido. Y yo le dije, perdóname papá, si me vas a hablar de la generación
del Nene Cubillas, de Uribe, del Cholo Sotil, toda esa generación que nos llevó a los mundiales, es eso, es una generación. Es como que me digas a mí que Chile, su generación dorada, la que ganó el bicampeonato en la Copa América, la que fue al Mundial, la que venía a Lima y nos goleaba, su generación dorada, Chile tuvo una generación dorada. No me puedes decir que Chile es un equipo grande porque tuvo una generación. Es una generación que tuvo su momento, que tuvo su época, que tuvo sus logros. Pero tú, para decir que eres un equipo grande, tienes que tener algo prolongado a lo largo del tiempo. No me puedes decir que eres grande porque tuviste una generación. Es como que me digas que la San Martín es un equipo grande porque cuando subió a primera división ganó 2 campeonatos. Fue una etapa de su historia. Una etapa de su historia donde tuvo éxito, donde tuvo trofeos, pero eso no lo convierte en equipo grande. Lo mismo para la selección. Fue una generación. Gracias Sotil, gracias Uribe, gracias Cueto. Gracias. Pero fue una generación. No puedes decir que Perú fue equipo grande por una generación. Es como decir que Chile es un equipo grande por su generación dorada. No lo es, pues. Chile no es equipo grande. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Pero me acuerdo mucho que tuve una discusión con mi viejo, porque mi viejo inflaba pecho por la selección de Uribe, que había ido al Mundial y toda la huevada. Dice, papá, fue una generación, le digo. Fue una generación. No te pases. Saludos, cremas, mi estimado. Saludos, saludos. No tienes nombre, tienes un tiburoncito, un corazón. No sé cómo te llamas, mi estimado. Ormeño suplente de Paulín, ya está cantado. ¿Tú crees que lo llamen Ormeño? Yo creo que Ormeño es un paquete. Creo que Ormeño es un paquete. Pero no me extrañaría que lo llamen porque ya todos sabemos, ¿no? Tenemos escasez de delanteros. Una escasez tremenda de delanteros. Bueno, chicos, 1:30 de la mañana. ¿Cómo vas, mi hermano? Hermano, ya estamos terminando el en vivo. Me temo que has llegado demasiado tarde. Demasiado tarde. Hemos empezado a las 11 de la noche. Mira, 11:30 casi hemos empezado. 2 horas de en vivo. 2 horas. Acá tengo el tiempo en la aplicación que uso. Tengo el tiempo. 2:23. 2:23. Ya estás llegando ya para terminar. Mi querido tiburón. Sí. Ya lo llamó y viene mañana, creo. Ah, ya lo llamó. Ha salido de la lista de convocados después de los extranjeros. Que yo sepa, no. Que yo sepa, la saca mañana. Que yo sepa, la lista sale mañana. Oliver Song, lo que ha hecho llegando al Perú es un tremendo spoiler. Nos ha spoileado a todos. Porque la convocatoria oficial no ha salido. Perú era relevante en los albores del fútbol. Porque Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia eran picapiedras. Pero estamos parejos con Chile, Paraguay y no compararnos con Brasil, Argentina y Uruguay. Exactamente. Los grandes de Sudamérica son Brasil, Argentina y Uruguay. Argentina, Brasil y Uruguay son los grandes de Sudamérica. Son los grandes. No hay más. El resto somos protagonistas. Somos protagonistas. Vamos a hacer una similitud con el fútbol peruano. Argentina, Brasil y Uruguay son la U, Alianza, Cristal. Que eventualmente tengan una buena generación Perú, que eventualmente tengan una buena generación Chile, eventualmente tengan una buena generación Paraguay, Ecuador, Colombia, eso los convierte en una César Vallejo, que es protagonista del campeonato, en un Cienciano, que es protagonista del campeonato, eso los convierte en un Melgar, que son protagonistas del campeonato. Pero nadie va a decir que la César Vallejo es un grande del fútbol peruano. Nadie. Ya definitivamente Bolivia, Venezuela, puta, son el Unión Comercio, ¿no? Son el Municipal, son los equipos que juegan abajo. Entonces, tú no, Perú, le duela a quien le duela, y me hago cargo de mis palabras, Perú no es un equipo grande. No es un equipo grande. Para mí. La mejor opción era Valera, pero Reynoso no lo llamó. Efectivamente, ya lo dije. Yo creo
y me reafirmo en esto, ni Valera ni Ruiz Díaz tienen nivel de selección. No lo tienen. Yo no voy a defender lo indefendible. No voy a defender lo indefendible. No creo que tengan nivel de selección. Pero si no los llamas a ellos, ¿a quién sí? Por descarte, muchachos. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Me despido de ustedes, chicos. Mañana hay que ir a estudiar. Mañana hay que trabajar. Mañana hay que hacer una infinidad de cosas, dependiendo, no sé, de sus actividades. Por ahí, mi estimado amigo, se me fue el nombre, estará viendo el Mundial de League of Legends. Buena suerte. Espero que tenga mucho café para que aguante la madrugada. Y ya, pues, mis estimados, nos estamos viendo en una próxima oportunidad, en un próximo video. En el transcurso de la semana les estaré sacando videos, como siempre. Y ya, déjenme en los comentarios todo lo que creen, todo lo que quieran. Yo leo todos los comentarios, ya lo saben, trato de contestarlos a todos. Conmigo, chicos, será una próxima oportunidad. Cuídense mucho y dale U.